Hola, valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de los Periféricos Royal. La verdad es que ha acabado ya el split de la Kings League y la Queens League. Estamos todavía, como dice nuestra compañera María Soriano, con la resaca emocional, pero sí que es verdad que la resaca dura, porque hoy tenemos una invitada de lujo, Flor de Luna Pilarrey, que es la actual entrenadora del equipo campeón del primer split de la Queens League, el Pio FC femenil, ni más ni menos. Así que, sin más dilación, me está diciendo algo María, no sé qué me está diciendo. Hola María, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo mal? Para nada, para nada. Has descrito totalmente cómo llego, aún con resaca emocional, como si fuera ayer, si estuviéramos ayer en el Civitas, y hoy es domingo. Ah, vale, y entonces esa mano que me estaba diciendo, ¡para, que no tienes ni puta idea de esto! Ah, no, no, qué va, qué ah, va. Era tú a lo tuyo, en tus cosas. Ah, vale, vale. No, es que nada, que me iba a poner la pedazo camiseta para representar ya ahora calentita, que ya se... ¿Sí? Estamos en agosto, pero yo ya estoy pensando en septiembre. ¡Guau! Y yo tengo ganas de jugar. ¡Guau! Tengo ganas de jugar. Hostia, macho. ¿Y ya cómo va esa lesión? ¿Cómo va esa lesión? Sigue igual, pero bueno, no pasa nada. No pasa bueno, nada. Esos saltitos, bien, ¿eh? Yo te vi, la verdad, que muy ágil luego en el IRL. Por cierto, me han felicitado en tu nombre, lógicamente, me han dicho, esa chica lo hace muy bien, que lo sepas. Así que, muchas nada, gracias. Y lógicamente, como estoy en comunicación del Corte Inglés, me lo ha dicho alguien de comunicación del Corte Inglés. O sea, no me lo ha dicho cualquiera, ¿eh? O sea que, qué guay, qué guay. Felicidades, porque la verdad es que hicisteis un trabajo fenomenal. Nada, esto al final es mérito de todos los que fuimos, el equipo que tenemos detrás, de ti, porque lo lideras y me diste la oportunidad. Y nada, si le ha gustado a la gente, pues me alegro mucho, porque al final es dar visibilidad a un evento que fue muy top, de cómo se vivía, pues eso, la gente que fuera de aquí, ¿no? De pantalla, como estamos acostumbrados, y cómo se vivía Inside. Creo que es un contenido bastante interesante y que al final sacamos cosas muy guays, como gente que acertó en quién iba a llevarse la Kings, quién iba a llevarse la Queens. Y bueno, muy guay. Y de bueno, verdad y que vivimos el trofeo a escala, hecho también con el mismo tocamos material que el original, en la impresora 3D. O sea, es que vimos de todo. O sea, vimos de todo. A un niño de 4 años haciendo la jaca. Bueno, vimos. La jaca, o sea, con la camiseta de Maya, jugadora del barrio, además. O sea, la madre espectacular, era espectacular lo que vivimos ahí, y al año muy que viene vamos a volver a repetirlo. Y la verdad es que me encantó, me encantó. Que te ha puesto ahí la primera porque me has asustado con las manos, pero vamos a saludar aquí al tío que me metió en esta puta locura, al alma mater de este programa, que es el señor Álvaro García Dace. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal estás? Pues mira, aquí lo comentamos en la previa, un poco de refrigerios, ¿no? Y no, pero refrigerios de verdad, no refrigerios contaminados, vaya. Y pues bueno, vamos a... Bueno, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Bueno, quiero decir alterados, adultos. Adulterados. Vale. Y nada, muchas ganitas sobre todo de ver qué descartes y quiénes son los jugadores Rubo, que han cogido... ¿Qué tal estás, tío? Rubo, ¿qué tal? De ver cuáles son los descartes, de cuáles son los cambios de cromos que se están produciendo, y unas ganas tremendas de hablar con Flor, porque yo creo que un poco también como filosofía de vida nos tiene que decir cuál ha sido el secreto para mantener tan firme el equipo y haber conseguido llevarlo hasta, ya no hasta la final, sino hasta levantar el título del Metropolitano, ¿vale? Yo tengo muchas ganas de escuchar cosas inside, las que no se han visto, ¿sabes? Claro. Tipo IRL que vimos de cosas que te pueden acercar un poco más, porque además también vengo de hablar ahora con Gaby Morales, que me he quedado a mitad charla, y hay cosas inside que no se ve y que a la gente le tiene que llegar, incluso a la propia competición. Y mola mucho escuchar eso, lo que no se ve, y es lo que vamos a intentar traeros hoy. Sí, la verdad es que sí, hombre, nosotros sí que es verdad que hemos tenido la fortuna de que tampoco nos han puesto ninguna inconveniente, pero nuestra misión fue esa, de poder mostrar a quien nos quiso ver, pues qué había, ¿no? Y la verdad es que fue algo apasionante y que sorprendió, por ejemplo, a nuestro compañero Jack. Buenas tardes, ¿qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Buenas tardes. Bueno, hoy está triste. Hoy está. Buenas. Triste, seguro que buenas. Hoy me habéis hecho una encerrona fea. Esto no se hace. Ha sido pura casualidad. No, pero vamos, esto, ya que esto está feo. Está feo. Destino y azar. No, pero está bien. Sabes, porque... Vosotros no sabéis lo que lloré yo con esto, ¿eh? No lo sabéis. Yo tenía los ojos rojos al salir. Tú lloraste y la gente está contenta de que por fin te decantes por un equipo, tío.
Y ya era hora, ya era hora de, bueno, que, a ver, de que ya se está. Mojara. Que yo también le dijo la sartera al mango, al cazo, vamos. No, pero como dije, ¿sabes?, por el audio de grupo, una vez y hasta el año que viene. Hasta 2024 no me vuelvo a mojar. O sea que en el próximo spin no lo vamos a saber. David CR, te damos la bienvenida a esta tu comunidad. Gracias. Por bueno, si me vuelven a entrevistar como esos chicos eran fans de los X-Buller, pues si la gente saca lo mejor de mí, pues me mojaré. Pero en principio es un descarte, desconvocada la opción. Cuidadito. Yo lo que le he dicho a los de Cosmos, que como sabéis, pues nos han acogido como medio, nos han reconocido como medio. Lo que les dije bien claro es que íbamos a ir a todas las partidos que estemos, o sea, que haya acreditación. Esa es la idea que tengo. Así el Faust, que vivo en Barcelona a 10 minutos del Cupra. Yo... Lo sé, pero da igual. Pues me a mí me coger... la pela. Si tengo que hacer 3 horas como he estado haciendo hasta ahora, pues me las hago. Ahora, yo solo no puedo ir. Así que María, sábado y domingo, todos contentos. Yo lo veo. Es muy probable que hagamos cositas. Sí. Es muy probable porque, vamos, me desplazaré yo a Barcelona y cuando no pueda el señor Alvaronio para ayudaros técnicamente. Pero sí. Vamos a hacer cositas. Vamos a hacer cositas porque me he comprometido. Simplemente por eso. Lo tengo por escrito. Entonces, porque ya somos como una familia. Cada uno está independizado, ¿no? Pero nos queremos unir. Como las comidas de Navidad, pues igual. Claro, al final. Los programas de los Periféricos Royal, al igual que los programas colindantes, son la paella de los domingos, pero llevados a lo largo de la semana. Quiero decir, Álvaro, que te portes bien, porque Papasori está en el chat y igual que mi padre te dice que sí, te dice que no. ¡Ojo! Paella valenciana. Paella valenciana, forever. Ojo. Y si no, un arroz bien rico, que son cosas diferentes. Bueno. Que sepáis que los periféricos estamos invitados a un arroz de la madre del reportero. O sea, también. Sí. Cuando estuvimos allí, Sandrino y yo, en Gamépolis, estuve, claro, estaba el padre por allí con el reportero y me lo dijo: oye, que sepáis que si venís ahí a Elche, estáis invitados a un arroz no sé qué, uno de esos arroces que hacen. Arroz al señoret, creo que arroz al, probablemente, ¿vale? Pero arroz al señoret, pero desde luego tiene buena punta. Ahora me quito a este arbol. Lo estoy viendo. Bueno. Descartado para la comida. Ya se incorpora aquí al orgullo periférico, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Oye. ¿Qué tal? Muy buenas. Estaba cargando. No estaba cargando. Pensaba yo que estaba cargando hasta que ha hecho pom. Ostras. Vaya. Como tus piernas están a un pom. Los calcetines verdes y la lesión no ayudaron, ¿eh? Ahora que te tengo aquí. No, pero casi gana el barrio. Ningún equipo con tonos verdes ganó. Eso te iba a decir. Alejandro. Deja ya de restregarlo. Alejandro es el culpable de que no ganara Troncas y de que el barrio no se llevara la segunda corona. ¡Hala! Ya tenemos gafas. Perfecto, Alejandro. Bueno, creo que le debes una explicación a Jack, ¿no? Diciéndole por qué has querido traer hoy a alguien de Pío. Pues venga, explíquenos. Explica, argumente, exclusiva. Está bonito. Hombre, a ver, porque son las campeonas, las cosas como son. O sea, si hubiera ganado las Troncas, pues habría que traer a Manu Lanzarote. Pero es que ha ganado Pío. Bueno, a ver, para el segundo split de la Queens, ya está. Se ha presentado como jugador, ¿no? ¿Jack? Yo diría que sí, pero de hecho es que... Sí. Olfón también está un poco con esa carta en el aire, ¿no? Y ojo que si no le cogen puede haber un cambio de entrenador en Troncos y Troncas. Cuidado con eso. Ahí lo dejo. No sé más en sí. Y luego pues, Manu Lanzarote. ¿Alguien puede coger las riendas? Solo digo eso. Manu Lanzarote, en caso de que le cojan como jugador, o lo combina muy bien o hay un plan B por si acaso. Ahí está. Bueno. Ahora yo tengo una duda. ¿Por qué Alejandro está desde el baño haciendo el streaming? ¿Qué tiene la mampara de baño? No lo había fijado. Sí, correcto. ¿Te imaginas? Porque mañana me voy de vacaciones y digamos que estamos de última.
O sea, te vas a pasar 2 horas en el baño. Te vas a pasar 2 horas correcto, en el baño. Correcto, correcto, correcto. Pero, yo, a ver, ahora ya para que, no haya ruido, vamos. Podría ser perfectamente el baño del apartamento y podríamos decir, oye, ¿te has quedado allí encerrado? ¿Estás bien? Literalmente, sí. Literalmente no, no. Alejandro jugó. No estaría mal, una segunda en Madrid. Madre, o sea, que mira que nos estábamos metiendo el otro día con Dumbia, que parecía que estaba en el baño y ¿cuál? No estaba en el baño. Este sí, este está en el baño literalmente. O sea, así que, bueno, que, oye, cada uno, perdona, cada uno hace. Aquí hemos visto de todo. Espera, la verdad, si no busco un poco. De casi todo, de casi todo. Menos mal, menos mal. Sí, sí, pero sí. No se ve nada raro, se ve la ducha. No, 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 me ha parecido gracioso ver la mampara de la ducha y decir... Claro, o sea, aquí cada uno crea su contenido. Aquí en los periféricos siempre, cada día tenemos algo nuevo. Aquí no estáis dando puntadas sin hilo, ¿eh? Yo os veo a todos en el trono, ¿eh? A Dumbia, a ti, o sea, estáis ahí, ahí muy, muy sentaditos. No, no, ¿eh? El que está en el trono es Alejandro, ya te por lo eso, digo. Por eso, que está Alejandro y estaba Dumbia el otro día. Está en el trono de su casa. Bueno... Jack. Que sepa que está ido al baño directamente por si, o sea, se sentía amenazado. Y sí, sí. Si iba es de agua mayor, que impongo. Yo sé que impongo, entonces. Claro. Sé que impongo, entonces ha dicho, me voy ya y. Ya. Ojo. Claro, uno hace con el lomo y el otro hace. Claro, que bueno, oye, Jack, hoy me bueno voy, te aviso. Maus, hoy me voy. Bueno, hay que, aparte de meternos con Alejandro, también hay que felicitarle porque hemos estrenado una nueva sección en valientesemprendedores.es. Teníamos la sección de los periféricos Royal, que eran donde estaban los programas que estamos emitiendo en directo y que luego colgamos en YouTube y, por supuesto, ¿y aquí en no hemos pasado en iVoox? Dilo, dilo. A tiempo de juego, a tiempo de juego. Esta semana les hemos pasado. Por uno solo, pero ¿cómo? Les hemos pasado. Sí, 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 hemos pasado a tiempo, pasa, de juego. ¿Tiempo de juego? ¿Cómo lo llevas desde allá abajo? No, no, no sabía yo eso. Bueno, es que, a ver, son tantas noticias y tantas historias que al final no da tiempo a contar todo. Pero ya, sí, efectivamente. El otro día dice Faust, bueno, entrar, no sé qué, no sé qué, hemos pasado tiempo de juego, no sé qué, no sé cuándo, si fue como. Pero esta naturalidad, si nada. Hemos pasado tiempo de juego. Pero sí, lo conté, como... lo conté de pasada, es verdad, lo conté de pasada. Hombre, y... tiempo de juego. Como comenta Alejandro. Faustino, creo que hay que dar doble enhorabuena. Lo primero por tener, aunque suene un poco feo, bueno, va, voy a cambiarlo, va, para no empezar ya tan potente. Enhorabuena por 2x1. Lo primero por tener las santas narices de narrar un gol inventado delante de todos los presis, delante de todo el directo de Twitch en la previa de la Final Four. Y lo segundo, por lo que se viene redactando y haciendo llegar cómo se viviría a la gente que no lo ha visto o que no ha estado en el Civitas de la mejor forma por escrito a través de los periféricos. Un artículo que ya le dan fab la gente que ha argumentado por las líneas de Alejandro García. Yo solamente quiero decir que el día 31 tuvimos 2.000 visitas al artículo. Wow. El día 1 tuvimos otras 1.000 visitas al artículo y hoy no he cogido datos, pero lo estamos reventando. Nos sobran. O sea, lo estamos reventando. Bueno, no lo digas, pero a ver si nos lo van a quitar de las manos. Bueno, oye. Hay que agradecer mucho a Javi el tuit que puso. A Javi Ruiz de los Buyers. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero eso, ¿sabes por qué? Porque significa que has transmitido bien lo que has querido comunicar. Y eso es mérito tuyo. No te quites protagonismo porque un presi te lo retuitee o te cite el tweet. Porque al final eso lo hacen si les llega de verdad, ¿sabes? Y aquí dice Rubo, dice ahí está el tío celebrando desde el baño, con humildad. Eso es. Claro, los Buyers celebrando esta discoteca y Alejandro celebra desde el baño de su casa. Vidiazo de Rubo, por cierto, que le contestó Eric Ruiz. También, también. ¿Sí? Macarrita. Macarrita. No, la verdad es que habéis hecho un contenido excepcional durante el periodo de Madrid y el post, la verdad es que es tan bueno como el pre y el durante. O sea que realmente os felicito porque ha habido cosas muy buenas. Ha demostrado
que teníamos que haber sido reconocidos como medio antes de llegar a Madrid. No pudo ser, porque efectivamente no es fácil que Cosmos empiece a reconocer a medios pequeñitos que no conoce de nada y que tienen que hacer un esfuerzo en plena vorágine, nos pueden hacer el esfuerzo de ponerse a mirar a ver quién somos, pero se aprovechó el momento, ahora que estaban un poco más tranquilos, y nos han echado un ojo, y al echarnos un ojo han dicho, oye, pues esta gente curra y esta gente está haciendo cositas y vamos. Y ya nos conoce. ¿Tú crees? Tanto. Oye, que al final yo creo que estaba haciendo muy buen trabajo. Antes, ahora y lo que sigue. Vamos, si es que volvemos a... Sigo tirando el refranero español. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Vuelvo a decir. En el sentido de no por llegar el primero, vas a tocar ahora, antes. Hoy, yo valoraría mucho... Estamos hoy, Jack y yo lo podemos decir. No por empezar de los primeros significa que seas más importante. Lo importante es lo que haces en tu camino, sea antes o después, y que lo que hagas se transmita por como tú lo vivas. Eso es lo que engancha a la gente. David dice, ¿a qué hora está la flor? Preveemos que llegará sobre las 9, ¿vale? Es lo que nos ha dicho aproximadamente. A media hora. Esa será la última hora de programa, es cuando hablaremos con ella. De tío, yo quería preguntar, o sea, no, yo quería agradecer también a Faust y a Álvaro el tema de que, pese a no tener la acreditación, se mantuviera toda el presencial y todo el contenido, porque podíais haber dicho, bueno, pues no hemos podido estar, pues lo hacemos más humilde, lo hacemos desde casa, no sé qué, y nos permitisteis vivir un poco esa experiencia. Yo creo que también eso, no lo sé porque no he hablado con ellos, pero creo que eso también lo valoraría Cosmos de, joder, han venido, han hecho un presencial, se han cascado un IRL en la previa del Civitas Metropolitano, y todo ello sin la acreditación. Bueno, hay que aclarar un poco lo del tema de acreditación. O sea, la acreditación de Cosmos, para lo que servía, ni más ni menos, es para entrar, es decir, de puertas para adentro, pues poder tener acceso a una información y a unos lugares que el público en general... Para la rueda de prensa, mayormente. No, no podía, ¿vale? Bueno, la rueda de prensa y el post. Otra cosa es que fuera, que eso es lo que le estuve explicando yo a Cosmos cuando le pedí la acreditación, porque a Cosmos se le ha explicado muchas cosas. O sea, el mail que le envié no es de, oye, por favor, dame acreditación. Se le han explicado cosas con tiempo, forma y papeles. Y entonces, yo lo que quería que quedara claro es que a mí me da igual que no entráramos. No me da igual, me hubiera gustado que entrarais como prensa, pero nosotros fuera somos prensa. O sea, nosotros tenemos un NIF fiscal, es de medio de comunicación. Claro, somos y estamos como asociados del Sindicato de Periodistas de Madrid. Y tenemos todos los temas legales, que es lo que se le explicó a Cosmos en ese momento. Si no dar la acreditación, y yo presenté todos mis papeles, que yo los tengo, claro. O sea, nosotros somos un medio oficial. Correcto. Un medio oficial cara a Hacienda, cara al Sindicato de Periodistas, cara a la asociación, la ASPM, que sabéis que no hay un colegio de periodistas en Madrid, pero sí que hay una asociación de periodistas de Madrid, a la cual pertenecemos. O sea, quiero decir que al final se le presentaron todos los papeles y a Cosmos se le dejó bien claro. Nosotros somos periodistas a todos los efectos legales. Tributamos en Hacienda, tenemos nuestro sindicato, tenemos nuestra historia y está todo perfectamente legal. Si tú ya decides si nos quieres reconocer o no, como somos como legales, gente. Entonces, yo creo que, vamos, la contestación la vio Álvaro y fue cariñosísima y rápida y bastante cariñosa, de hecho. Bienvenidos. Sí, sí. O sea que muy agradecidos de que hayan contestado tan rápido y que estemos ahí. Bueno, aquí os enseñaba lo de tiempo de juego, que queríais verlo. Un momento, Faust, antes de continuar. Que muchos se está hablando de que el trabajo de campo fue increíble, que lo hicimos muy bien. Poca broma, el trabajo que te marcaste tú detrás de cámaras. Pues, sí, eso no lo ha visto la gente y queremos hacerlo. Eso no lo ha visto nadie. Y es un espectáculo. El trabajazo que te metiste tanto el viernes por la noche en el directo presencial como en el IRL, que no se suele apreciar nunca. Y que, bueno, que esto lo hemos hablado millones de veces y que te lo quiero agradecer.
y hablo, ¿sabes? Yo, sí, hablo en nombre de todos, vamos, porque eso es lo que digo, nunca se ve y a veces es incluso lo mejor de el todo, otro, porque nosotros nos hablamos y ya está, pero en el IRL, 20 manos. Creo recordar, es que no sé quién me lo dijo, pero no soy capaz de ponerle voz, o sea, de ponerle cara. Pero sí que me acuerdo que estábamos hablando con alguien y dijo, míralo, 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 cuando iba Faust corriendo haciendo un barrido. Y porque no sé estaban haciendo dijo, la ola. Sí, ah, sí, no sé, eso no fue la cola esta que daban, tiraban un dado y te daban un sombrero, ¿no? Y dijo, está pasando, el cámara que me está pasando como un enano, dijeron, no me acuerdo quién era. Bueno, como podéis comprender, no es el primer IRL que hago y la verdad es que me lo paso bomba. O sea, sinceramente, cuando uno disfruta haciendo lo que hace, pues, y sobre todo cuando ve a su alrededor que hay gente que disfruta con lo que hace, pues al final todos estábamos disfrutando. Yo creo, os veía la cara y parecíais niños. O sea, parecíais los mismos niños que estábamos entrevistando, estabais vosotros, ¿no? Seguimos siéndolo hasta desde casa. Yo te juro que aquí me conecto ahora y ahora... Lo que te digo es que parece que fuera ayer. Lo sigo teniendo muy, muy presente y de verdad que no quiero dejar este apartado y todo lo que hemos vivido Inside. Obviamente hay que centrarse en materia, pero me gusta que esto también se transmita porque de verdad me está costando hasta hablar ahora mismo porque aparte de que tengo los pelos de punta, estoy súper emocionada de poder haber sido partícipe de una sensación tan guay como la que vivimos y comenta Faust, de como ser niños pequeños, ¿sabes? Y que además la gente se te acerque así, porque era como muy familiar. Y es lo que he comentado a dos chicas que van a ir. Os llamó la atención que se acercara a la gente. No estabais a mí, no esperabais sí, a mí, eso. Hola, Miguel, ¿qué tal? Me gustó muchísimo ver también a los padres muy implicados. ¿Visteis los padres? O sea, muy abiertos a esto, ¿eh? Sí. O sea, estaban esperando. Estamos empezando a quitar el comentario de no nos gusta Internet. A ver qué haces en Internet. No, participamos contigo en Internet y te llevamos a cumplir ese sueño y ese evento. Y además instigaban a los niños a que demostraran sus cualidades y sus conocimientos delante de la cámara, ¿no? Era algo divertido. Aquí, este chaval controla. Y igual la verdad es que solo falló lo de aniquiladores, pero no se puede contestar con más seguridad que ese chaval. ¿Quién va a ganar la Queen's League? Pío. ¿Lo tienes clarísimo? Sí, clarísimo. Sí. Y además, nada más, ¿eh? En seco. Digo, pues no jugamos. Sí. No, disfrutarlo. Mira, desde el primer momento en que hablé con vosotros, que cuando me llamó Tejin, me parece que fue el primero que me llamó. Luego os oí los mensajes de Jack y de María. Desde ese, ya la gente de Murcia que estaba al lado, que fueron los primeros que entrevistamos, ya se acercaron a preguntarme, oye, ¿de qué medio eres? Y ya empezamos ahí a conversar y tal, ya el padre con el niño que estaba al otro lado, que le regalamos una mochila, ¿os acordáis que era de los siguientes? O sea, se montó allí como una pequeña familia, estaba todo el mundo esperando a que entráramos en directo, y dices, hostias, es que esto realmente es lo que queremos, ¿no? O sea, realmente queremos pues ese, al final te lo vas ganando poco a poco. Mirad, hoy un ejemplo, ¿no? Hoy nos ha mandado la LVP las acreditaciones. Correcto. Entonces nos las manda a un grupo que es, repetimos, ¿no? De que vamos una tras otra y tal. Y claro, lógicamente le contesta a Josep, oye, que yo sí que voy para arriba. Eso es lo que va a ganar COI. ¿Perdón? Eso es lo que va a ganar COI, ¿o no? No, va. Ya quisieras. Estás en no va a ganar en un craso error. El craso error. Bueno, el caso es que no ha tardado ni 5 segundos en contestar. Bien. Y me ha dicho, por supuesto, cuenta con la acreditación, te la mandaremos la semana que viene junto con el resto de medios. Eso no se gana en 2 días. Se gana con trabajo, chicos. ¿Por qué? Porque saben que hacemos muy buen trabajo y saben que allí montamos nuestras cámaras, nuestros focos y tal. Y de hecho, vamos, lo puedo decir con orgullo, sin tener ni puta idea de eSports, como igual que no tengo ni idea de Kings League y de Queen League, pues estoy entrevistando al CEO porque Rodgo no había llegado todavía y el CEO le sale de los cojones de darme una exclusiva. Y así lo suelta. Y así lo suelta. Y me da una exclusiva que obliga a todos los medios a comunicarlo. Y al propio community manager de la LVP a comunicarlo. Porque me había soltado la exclusiva porque le dio la gana. O sea, por lo que sea. Y nos la dio a nosotros. O sea, que en ese sentido, fijaros que al final
es trabajo, trabajo y trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos el mejor equipo, equipo que, como sabéis, vamos a reforzar y que comunicaremos en breve, y que vamos a hacer un trabajo excepcional y que todo lo que nos den acreditaciones para seguir el lo que es la CAP de la Kings y de la Queens, vamos a trabajar. Porque yo no tengo ganas de pisar mi cumpra. Sí, sí, vamos a ir, por supuesto. Ahora sí que tengo ganas. Hola, papá Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ojo, papá Gaby. Este hombre me sigue a todas partes, es más majo, de verdad. Ha perdido un padre en el chat, por favor, que aparezca su hijo. María, suéltame el brazo. No le suelto porque sigo esperando que un día me diga, oye María, quiero entrar a comentar un poco, porque papá Gaby, ahí donde lo veis, le gusta mucho la Kings, lo siguió en el primer split. Y es que tiene mucho fútbol y ya a través de la Queens también nos puede comentar mucho. Qué bien. Bueno, oye, que ya nos hemos tirado unas cuantas flores, ¿está bien? Esto parece Heidi con tantas flores y tanto pradera. Sí, siente. Pero vamos a empezar antes de que venga Flor, porque hay cositas, ¿no? Hay cositas de las que hablar. ¿Empezamos por la Queens o...? Empecemos, sí, vamos a empezar directamente con la Queens, porque pongamos un poco de contexto, estamos en periodo de descartes, estamos en periodo de fichajes y estamos en periodo de repescas, y donde yo creo que está habiendo un poquito más de jaleo y un poco más de desbandada, ya no ni siquiera descartes, sino una desbandada como tal, es en el tema de la Queens League, que muchas jugadoras por decisión propia no van a renovar el contrato, bueno, no el contrato, sino que no van a reaparecer en el siguiente split por decisión y baja voluntarias. Porcina no es el caso más destacado, pero sí que es cierto que hay nombres importantes que hay que tener en cuenta, ¿no, Alex? Hay estrellas de la competición, creo yo, vamos, como puede ser el caso de Laura Marcet en el Rayo de Barcelona, como puede ser en este caso en Pío Julia Tomás, y creo que la que mejor lo puede explicar es María, pero al final el tema de la exclusividad afectado sobre todo en Queens, porque el fútbol femenino, siempre lo explica María, que es distinto, y ellas tienen una vinculación con sus equipos que no quieren dejar, yo creo. O sea, es como lo veo desde fuera. Permitidme que haga un pequeño inciso, saludar a la gente de TikTok. Hoy está teniendo especial relevancia, llevamos ya 114 visualizaciones, hay gente que está ahí en el chat, así que nada, saludamos a la gente de TikTok, muchísimas gracias por estar ahí, si os quiere. Viva TikTok, que nos engancha como Alejandro, nos llevamos el móvil hasta el baño para ver TikTok, o de ahí. Seguimos, perdón. Bueno, como comentaba Alejandro, al final es diferente. Lo primero que a mí tampoco me gustó que se hicieran los descartes un día después de la final, porque... Eso lo dijo Ibai, tiene razón. Tanto Kings como Queens, da igual, qué más da. Es una mierda, porque te corta el rollo tanto si estás clasificado como si no. Me van a descartar, no sé qué hacer, si irme, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que os he comentado, vengo de hablar con Gaby Morales, que ha tomado la decisión de no quedarse en Science, aparte de por sí su situación de que es de Madrid, ha invertido muchísimo, lo que decía ella, no a nivel económico, sino tiempo de su vida, en formar parte de algo, de una experiencia en la que ha disfrutado, pero también ha sufrido, porque ella describía que bueno, es una experiencia que se multiplica por mil a nivel de emociones y de todo, tanto buenas como malas. Entonces, lo que decía Alejandro de la exclusividad, en este caso es algo complicado y es, pues eso, una mierda, la verdad, porque... Dicho en plata. Sí, no, sí. Y quiero que llegue, porque a la vez que hacen muchas cosas bien, también hay que hacerles ver que hay cosas que no están bien, por el sentido de eso, de la exclusividad, de que, claro, es un foco para sentirse profesional y para que la gente se enganche, como bien sacaba el trono, de que el fútbol femenino, a través de la Queens, había enganchado a mucha gente, pero por otra parte lo cortas con esta posición de exclusividad. El tema es también que en chicos tú has dado dos splits antes de la exclusividad y aún así estamos diciendo que nos parece pronto. En chicas es que estamos hablando de que la competición como tal empezó hace 3 meses. Y que hubiese molado un mercado, las cosas como son. No, pero dice Miguel Mallorca que quieren exclusividad, pero no sueltan buena pasta. ¿Qué opináis? Es que yo creo que lo que ha pasado aquí mayoritariamente ha sido el hecho de que a raíz de la exclusividad
muchas jugadoras y jugadores han dicho, vale, pues me quedo en A o me quedo en B. Entonces, yo creo que tenían pensado hacer un mercado, con, en caso de la Queens, un mercado junto, ¿vale? A un... María, mira, tienes un amigo por aquí. Sí. Yo creo que tenían pensado hacer como una mezcla entre mercado y draft. Del hecho, vale, yo qué sé, por ejemplo, el caso de Porcina. Se va Ainhoa Alonso, Paula Fernández y Coral Amate, ¿vale? Se puede repescar alguna y metemos 50 personas más de un draft para que se vayan distribuyendo en diferentes equipos que sí o sí se van a quedar sin jugadoras. Ojo, pero yo creo que es tal hostia. Hay que dar las gracias a José Miguel o Joseph Michael, que nos ha hecho un raid con 9 personitas. Sí, nos lo ha dicho María, gracias. Y bienvenida a la gente de Joseph Michael. La verdad es que hace muy buen contenido y nos encanta. Oye, y sobre todo eso, ahora que estamos hablando de exclusividad, si queréis ver la parte de Gaby Morales, que es muy interesante, os animo a que veáis el directo que ha hecho José. Y luego dos jugadoras que van a ir mañana también al draft, por si hay algún presi por ahí suelto. Que se acerque por si le interesa mañana ojear de cerca a Nerea. Y son las físicas, ¿no? Mañana. Sí, mañana son las físicas. Sí. Y eso, por si quiere cotillar un poquito. Perdón, ya que te hemos cortado entre todos. ¿El canal de Joseph, dónde lo habéis tirado? ¿Dónde lo ha tirado? Pues te lo mando. Sí, envíamelo por el interno. Chat. Por el interno, porque vale, si no, por el chat no te va a dejar a ti. Lo pongo yo ahora. Dice, mientras tanto, dice, ¿qué proponéis para evitar la desbandada de jugadoras de fuera de Barcelona? Que es lo que estabais comentando. Yo lo llevo diciendo ya desde antes hace que empezara. Meses, que es el hecho de hacer los equipos que se repartan por toda España. A mí eso me parece una idea que se debería de hacer, más que nada porque obligas a la gente a venir de fuera solo a Barcelona. Coño, pues distribuir a los streamers por todas las partes de España y así tienes también más posibilidades de que jugadoras, yo que sé, por ejemplo, de Sevilla puedan jugar, yo que sé, pongamos que Juan Guarnizo se muda a Sevilla, pues en Sevilla tener allí... Pero eso yo creo que es complicado, Jack. Eso sería una matada, no van a hacer eso. Pero sí que es cierto que como eso es más complicado, por lo menos que con lo que van consiguiendo a base de patrocinios, ahora la exclusividad y tal, pues que igual que fuerzan, entre comillas, esa situación de tomar, pues eso, una decisión gorda, porque para mí es una decisión gorda, depende de en qué situación te encuentres, pues que se abrieran a fútbol de fuera, o sea, por toda España y las jugadoras que están fuera de España tienen nivel, pues que a lo mejor invirtieran un poco en pues eso, darles, como algunos clubes han puesto, una house de equipo, house team, o que invirtiera pues en trasladarla, porque al final son entrenamientos, son el día de partido y luego todo lo que conlleva. Yo creo que eso sería más viable que lo tuyo. Vale, te pongo entonces en otra tesitura, ¿vale? Para no hacerlo como yo he dicho, en vez de que vengan aquí a hacer los entrenos y toda la pesca, que vengan aquí a jugar los partidos, pero que tengan campos de entrenamiento y demás en distintas ciudades repartidas. Pero o sea, que solo entrenen en esa zona. Que luego, que esto, claro, esto va a ir en aumento y a lo mejor en vez de tener 12 jugadoras de Sevilla, ¿vale? Pues tienes, pongamos, 8 jugadoras de Sevilla y luego tienes una de Madrid, una de Barcelona y una de Valencia, ¿vale? Que eso ya... Entraría ahí el mercado, entraría ahí los drafts, entraría ahí toda la pesca, ¿vale? Pero que sea que entrenen en sus ciudades, porque quieras o no, el gasto del viaje, de los entrenos. Claro, eso es lo que estaba comentando yo con Gaby. Por eso decía que se pasaran a ver la entrevista de Gaby ahora post-Queens en el canal de José, porque ella ha hablado de todo eso, de al final, con la exclusividad, ella podría seguir, si ella, por ejemplo, va al partido, se desplaza a Barcelona invirtiendo en un día ir allí al Cupra, pero claro, si ella acepta eso no puede, y cierra la opción de entrenar 3 días en Barcelona, que al final creo que le saldría rentable irse a Barcelona, pero no puede por trabajo, que pudiera entrenar en un campo de Madrid que es donde ya vive. Es decir, si yo, por ejemplo, me presento a la Queens y quiero jugar,
vale, voy a jugar el sábado porque hay que jugar. Pero claro, yo mientras tanto quiero entrenar. ¿Y dónde puedo entrenar? En Valencia, porque soy de aquí. A pasar bien. Entonces eso con la exclusividad no puedes. Pero claro, también te digo que necesitas entrenar con el equipo que vas a jugar. Sí, claro, lo que pasa es que fíjate, lo que dice Rubo y Papá Gaby, dice habilitarse desde la skin y de a Queens por España. Eso es interesante y sobre todo, por Gaby, ejemplo... Entra un poquito más, perdona decirlo ya lo que dice el chat. 1K, Ultimate Monsters y el barrio, dice Papá Gaby, podrían tener sede en Madrid y ahí llegaría a más gente. Eso es lo que iba a decir yo. Eso me parece muy interesante porque al final también es una ciudad muy grande que alberga muchísimas futbolistas que algunas igual no están tan... cerca, pero también puedes englobar a gente, a jugadoras de Guadalajara, jugadoras de Segovia, jugadoras de Toledo, por poner varios ejemplos. Claro, y es que no es lo mismo Toledo con, respecto a Madrid que Toledo con, respecto a Barcelona. Claro, es que solo te estoy hablando con una sede más que fuera Madrid, ya podrías abarcar a muchísimas más jugadoras, por ejemplo, una en Madrid y una en el sur. Y Madrid, prácticamente todas las provincias que colindan con Madrid, si cabe, sí. O sea... Rubo nos comentaba por el chat que hubiera que habilitaran sedes de la Kings y de la Queens por España. Rubo. Claro. Sí, pero fíjate que yo, efectivamente, me parece muy buena la idea de Rubo, pero fíjate que Papagayo va más allá y me parece interesante, ¿no? El hecho de decir, claro. Vamos a ver, sí, estamos hablando de Ultimate Monsters, Ultimate Monsters, ¿dónde va? Pues está en Monsters, ¿no? O sea, que al final, uy, esto me ha sonado a Star Wars, pero al revés, ¿eh? Dice, soy tu madre, ¿eh? Que no soy tu padre, coño. Que le he robado el perfil. Hola, mamá, sí. Sorry. Es que le tengo que crear el nick, porque es que, mi padre tiene instalado el Twitch en el móvil, en la tablet y todo lo que lleva, porque él se lleva portátil, tablet y móvil, o sea, tres. Él se lleva todo cada vez que viaja. Y mi madre, le paso el enlace y aún así no se aclara, la tengo que actualizar un poco. Entonces, soy tu madre, es que está mi madre y mi abuela, que me ha dicho que me está viendo mi abuela. Cuidado, pues también abuela. Hombre, señor Gerard, ¿qué tal estás? Antes de leerlo, hay que tener también una cosita básica en mente, ¿vale? Que es una cosa que es nimia, pero bueno, también influye. El hecho de que la mayoría de jugadores y jugadoras sean de Cataluña hace que se acomoden también un poco en estar hablando constantemente en catalán, que es como... A ver, tampoco es algo relevante, pero claro, el chico o chica que lo esté viendo desde Venezuela estará diciendo, no me entero. Y entonces también hay que tener en cuenta ese factor, que si tú pluralizas un poquito la gente que participa dentro de la competición, incluso staff, empleados y demás, vas a facilitar que sea una competición más plural, que ahora mismo parece una competición catalana como tal. Yo creo que Gerardo, la de Madrid es muy buena. Sí, sí, claro. Sí. Dice Gerardo, del cual tenemos que dar noticias próximamente, dice, hasta los propios jugadores que están saben que es más difícil para la gente de otras comunidades, que esta mañana lo hablaba Temo con otros jugadores en directo. Claro. Efectivamente. Es que... Eso molaría. Que llegar hasta... Molaría que hubiera una encuesta de jugadores para saber qué opinan. No nos pisemos, por favor, escuchemos también. Sí, primero Alvaronio y luego Alejandro. No, que digo que evidentemente los jugadores saben que es complicado llegar hasta allí y que muchos directamente tiran la toalla y no quieren ni presentarse por el hecho de decir que voy a estar todos los fines de semana subiendo a Barcelona durante 3 meses. Vale, son 3 meses, es una experiencia súper gratificante. Muy probablemente mucha gente se haya criado viendo a los streamers que ahora mismo son los presidentes de la competición, pero claro, la paliza también es cojonuda. A eso suman entrenamientos y todo. Os contaba el caso de... Ni aunque te lo paguen, no, que no te lo pagan, de hecho no te lo pagan. Pero porque es viajar, el desgaste de viajar, que parece que es una tontería, pero da igual, no. Viajar cansa mucho y para cualquier cosa que se hace en esta vida se necesita descanso psicológico y descanso físico. Entonces es complicado y yo ya lo he comentado esta tarde con Gaby, al final se cierra mucho egoístamente a Barcelona, que no es quitarle mérito, pero se cierra mucho a ese círculo. Mira, igualmente no olvidemos... Perdona, Jack. ¿Sabéis lo más duro que hay de la alta competición? ¿Sabéis lo más duro que es? El viaje. No. ¿El qué? Las horas que no descansas. No. Pero dilo ya, Fabio. El tiempo que pasas fuera de casa. Con las concentraciones. Con los viajes también. Porque van incluidos dentro del pack. O sea, nosotros cuando estábamos preparando el Mundial... lo preparábamos en Navacerrada. En Navacerrada, claro, yo me volví a casa, ¿vale? Pero el equipo nacional élite, porque claro, yo era veterano, el nacional élite
estaba, se quedaba a dormir en Navacerrada. Meses. Pero venían de Sierra Nevada. O sea, no habían visto a la familia no sé cuánto tiempo. Eso es durísimo. Y os comentaba el caso del jugador del Rayo de Barcelona, que finalmente lo dejó. Me comentaba a su primo, que es compañero mío de trabajo, eso. Dice, no pudo con la soledad de Barcelona. O sea, sí, que tienes gente de Barcelona, cuidado, que conoces. Claro. Pero eso es durísimo. O sea, durísimo. Porque claro, dices, bueno, me meto la paliza de los viajes, nos hablaba Lulu, ¿no?, de los viajes, que entrenaba una vez con el equipo y luego tal, o decido lo que decidió este, ¿no?, de quedarse en Barcelona y sentir la soledad en tantos momentos. ¿Vosotros qué opináis? No, sí, sí, vamos. Yo opino que, o sea, estando totalmente de acuerdo, que lo estoy, yo creo que la opción más viable, tanto para la competición como para jugadoras, sería el tema de Madrid, y es que eso ampliaría mucho el espectro también a nivel draft, a nivel equipos. Estamos hablando de que en Madrid puedes coger... Los periféricos de Sport, te damos las gracias por la sub. Grande María, ahí dando la sub a la gracias. Gracias, María, gracias. Hola, Yoli, buenas tardes, ¿qué tal estás? Cariño. Me encanta que intensidad de ánimo, ¿eh? No, es que la acabo de decir. Dice, una jaca que ha caído por aquí. Ya la acabamos de hacer. Es nuestra jaca particular. Aguanta. Meter más subs y las hacemos, no os preocupéis. Yo quiero decir una cosa al respecto, que es el hecho de que ya no es solo el hecho de la soledad. Eso también. Todo lo que conlleva eso, sino que también en caso de la Queens hay que pensar que hay jugadoras que trabajan entre semana y el sábado se tienen que meter el viaje. Y en caso de los chicos de la Kings, es acabar el domingo, pongamos, a las 10 de la noche, y hay gente que a lo mejor trabaja en Madrid y se tiene que ir corriendo a Madrid porque trabaja a las 6 de la mañana, pongamos. O sea, ya no es o irte a vivir a la otra ciudad y hacer una vida totalmente nueva solo para 3 meses, si te sale mal, o es que no te sale a cuenta. Es que como te salga mal, no te sale a cuenta. Si te sale bien, sí. Rollo, yo qué sé, pues Edgar Álvaro, Polotelli, esta gente que a raíz del streaming también se está llevando una pasta fuera de la Kings. O sea, esa gente sí que la ha salido rentable, pero si tú no triunfas en otro apartado o no encuentras otro trabajo en un mes, porque prácticamente a ti no te van... Bueno, no sé si pagan alojamientos y demás, pero en caso de que no te paguen alojamiento, en menos de un mes te tienes que buscar la vida para encontrar otro trabajo también. Y a remar de que trabajes y que luego te salgan bien los partidos. También el fútbol es así, ¿eh? O sea, me refiero, si tú te vas a jugar a otro, en fútbol 11, a jugar a otra ciudad, te puede pasar lo mismo. Pero sí que es verdad que yo creo que el tema de, también lo que comentaba Rubo, que puede ser interesante, igual captando gente, sería los casting, como casting presenciales, ¿sabes? En plan, para buscar el draft, pero que solo tuvieran que ir a Barcelona para la fase final. O sea, para no que tuvieran... Porque ya solo para antes de entrar a la competición tienes que ir el día de las pruebas físicas. Creo que tienes que ir como 3 veces. El día de los entrenamientos y luego el día del draft, bueno, puedes ir o no ir, creo. Pero yo creo que viendo... A ver, están empezando. Pero creo que es una lectura en la que las jugadoras, con el mensaje que han dado muchas, hay que darle la vuelta en el sentido de que puedan entrenar en sus ciudades y desplazarse a jugar. Porque estamos hablando de que sí que es verdad que los equipos tienen que jugar, o sea, tú tienes que entrenar con tus compañeras, pero si Ultimate, por ejemplo, tiene el equipo entero en Madrid y Spursito lo tiene en Barcelona, puede entrenar uno en Madrid, el otro en Barcelona y enfrentarse en el Cupra. Que igual tendrían que ir un día antes para aclimatarse al campo, pero no creo que fuera algo que ellos dijeran no. O sea, esto también creo que es un tema que se podría comentar tanto en encuesta con presis como con jugadores y con jugadoras, y que sería bastante interesante.
ahora que vemos a Science, por ejemplo, hemos perdido a Leti Méndez, que yo cuando vi que no estaba, no seguía, claro, o trabajaba voluntaria. Leti con todo lo que ha hecho, Salo, que es exjugadora profesional también, yo la he visto muchos años aquí en el Valencia femenino, Gaby Morales, que venía de una situación de al final perder la ilusión por el deporte que tanto le gusta, se ha vuelto a enganchar, pero tiene una situación complicada porque es de Madrid, entonces hay muchos factores. Pero bueno, esto sigue y a la vez el tema es que tengas varias zonas, porque a ver, al final habrá gente que nunca pueda ir. Porque, no interrumpamos, Alejandro, por favor, dejemos terminar las frases y luego hablemos. Perdón. María, termina la frase, por favor, que me he quedado sobresaltado. No, simplemente eso, que al final, a la vez que hemos visto buenos focos de jugadoras que nos gustaría ver más de ellas, porque hemos visto muchos casos de que en un primer split no siempre se ve algo que esa jugadora o ese jugador pueda mostrar todavía, se ha visto en un segundo split o incluso entre jornada y jornada hemos visto de menos a más, de más a menos. Entonces, es bueno porque mantenemos jugadoras que es guay, otras que hemos disfrutado de ellas y otras que todavía están por llegar y van a tener la oportunidad de entrar que todavía no hemos visto. Entonces, tenemos como un mix, ¿no? Como un batido variado, pero bueno, es a la vez que es bueno, da un poco de pena, la verdad. Uh-huh. Alejandro. Oye, ¿qué parece si le preguntamos Alejandro. Al chat? Alejandro. Déjale ahora. Sí. Mira, voy a poner esto como la Kisly y la Quiz League que se inventa carta. Cosas. Las cartas. La carta, ¿no? Me gusta. Pues a partir de ahora, el que interrumpa, a tomar por culo. Entonces, Alvaronio, 10 segundos fuera. Hala. Alejandro, venga. Quiero escucharte. No, que al final hay gente que no podrá ir, aunque tengas varias sedes, pero si tienes Madrid, tienes Barcelona y te podría decir Valencia, que es otra ciudad enorme, es mucho más fácil que pueda haber muchos equipos y sobre todo también que pueda haber como mucha diversidad, incluso que los streamers puedan llegar a involucrarse más en el propio entrenamiento. Porque al final, por ejemplo, DJ Mario vive en Madrid, si Ultimate Móstoles fuera un equipo que entrena siempre en Móstoles, seguramente estaría mucho más involucrado en cuanto al día a día. O sea, no involucrado, sino en el sentido de que podría estar más con el equipo presencial. Ya ha vuelto Alvaronio. A ver, carta blanca no tengo, sí. Pero para el expulsado o expulsada sí que tengo. Tarjeta roja que interrumpa el momento de hablar. Y tarjeta verde para el que se porte bien se llevará una torre con papá Sori. Perfecto. Para Álvaro. Venga, os tenéis que dar la torre, ¿eh? La blanca la voy a intentar buscar. ¿A quién le toca, chicos? Blanca. Somos una familia. Quiero hablar. Venga, ahí, ¿ves? Jack me ayuda. Jack me ayuda. Dale caña, Jack. No, que justamente lo que ha dicho, bueno, ya no sé ni quién lo ha dicho, creo que ha sido Alejandro, de hacer el draft en diferentes ciudades como tal. Bueno, el draft no. Una primera fase del draft en distintas ciudades, como se está haciendo, como ha hecho, por ejemplo, creo que La Voz, esto, algo de esto que ha ido pasando por toda España, ¿sabes? Pillando a gente. Pues lo mismo, ¿vale? Pero con un draft y tal. Y que luego es eso, que las seleccionadas o los seleccionados tengan que ir a Barcelona, pero ya con, pongamos, ya con un 90% de probabilidades de entrar. O sea, que tú ya sabes que vas, que posiblemente entres y que tú ya sabes las consecuencias que tiene el entrar, claro. Que te vas a tener que buscar también la vida. Porque, claro, mucha gente se apunta, les cogen, son de Sevilla, no se me ha dado por Sevilla hoy, son de Sevilla, van a Barcelona, hacen las pruebas en plan, bueno, lo hago, no sé si me van a coger, no sé si tal. Te cogen y te tienes que... te sorprende y te tienes que marcar el viaje, pum, 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 todos los días, entrenos, partidos y tal. Está un poco la cosa fastidiada ahí. Chicos, Alejandro, te he visto que... ¿Sí? No, Alejandro, un momento, porque Alejandro, tenemos Alejandro. Algo prioritario, que es nuestra invitada de lujo. Teníamos muchísima ilusión de que viniera y la estoy viendo aquí en el backstage, así que... Cabrón.
Mira, yo creo que lo primero que ha visto ha sido la camiseta de Troncos y ha dicho, pero ¿dónde me he metido? Hay que explicárselo, ¿eh? Alejandro, pues, tú eres el que las ha invitado con Albaronio, explicárselo ahora mismo. Bueno, doy entrada, os pido un fuerte aplauso, chat, os pido también un fuerte clac clac para Flor de Luna, entrenadora del equipo, campeón del primer split, Pío FC. Flor, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. No, las reinas de la Queen. Las primeras reinas. Vendrán las muchas reinas más. Y las primeras. Bueno, mira, el chat está aplaudiendo, así que muy... La verdad es que tenía... Nos estaban diciendo, bueno, ¿y cuándo viene? Mira, David precisamente era uno de los que nos decía, ¿cuándo viene Flor? Pues bueno, ya te tenemos aquí. En primer lugar, darte las gracias. Es para nosotros un verdadero honor tenerte aquí, darte la enhorabuena, porque sabemos que ha sido un pilar dentro del éxito del equipo. Pero sí que es verdad que como persona mayor que soy, Flor, he estado cotillando tu trayectoria y digo, ostras, yo que entiendo poco de fútbol y entiendo poco de Kings League, me dirás, ¿qué coño haces aquí? Bueno, pues porque estoy con la gente joven pasando un rato por la tarde. Pero sí que es verdad que me ha llamado muchísimo la atención tu extensa trayectoria en el mundo futbolístico, porque, claro, tú empezaste como jugadora, entiendo, ¿no? Por un poco por lo que he estado viendo, ahora me gustaría que me lo fueras contando. He visto que también tu faceta de entrenadora, pero también he visto tu faceta de árbitra. O sea, realmente, ¿o no? Parte no es cierta. No, eso pero no sí, sé, ya has no tenido que ver algo con el arbitraje, ¿no? No, en principio no. No sé vale. Dónde sale. Mis fuentes me han engañado entonces. No me he atrevido, es duro ser árbitro. Es duro, sí. Bueno, es duro, aquí te criticaríamos mucho. O sea, es uno de los programas en los cuales se critica mucho a las árbitras y a los árbitros. Bueno, pero sí que me gustaría eso, que en nuestro chat, que te conozca un poquito más, antes de empezar a entrar en la materia ya de la Kings, de la Queens, porque sabemos que por lo menos, aunque me he equivocado un poco en la trayectoria, de arbitraje, sí que es verdad que tú llevas una amplia trayectoria dentro del mundo del fútbol. Y si quieres, haznos un breve resumen para ponernos en situación antes de ese abril de 2023 en el que te incorporas al equipo de la Queens, de Pío. A ver, así un poquito rápido, que tampoco es tan extensa, porque no me he movido mucho. Empecé en el equipo de mi pueblo, evidentemente, que es Badía del Vallés, como Sergi Busquets. Sí, ahora se conoce el pueblo a través de él. Y de ahí tuve la suerte que me fichó el Fútbol Club Barcelona y del Fútbol Club Barcelona ya pasé al Sabadell, ya que el Barça en esa época no apostaba por el fútbol femenino todavía, era una lástima, pero era así. Y del Sabadell, que por desgracia también hubo un declive, ¿vale? Ganamos la Copa de la Reina, estábamos en Primera División, todo muy bien, pero el tema económico... quien lo manejaba nos lo supo hacer del todo bien y desapareció lo que era el primer equipo. Entonces de ahí paré, si no recuerdo mal, media temporada, porque nos pilló a media temporada, me fichó el Startit y ya del Startit, como aquel que dice, vine de vuelta, ya no tenía ganas tampoco de seguir picando piedra en ese sentido y el Sardañola subió a Nacional. Me pillaba cerquita de casa, estaban muchas compañeras con las que había coincidido y acabé mi etapa futbolística allí. Allí me dieron la oportunidad de ser entrenadora y coordinadora y a partir de ahí pasé por Fonsanta como entrenadora también, donde conocí a Javi Vascuñada, que me acompaña en este split, y pasé al San Andreu, el último club donde he estado de coordinadora, perdón, no me quisiera olvidar. Pasé por Casà, es que me fui a vivir a San Feliu de Guíxols, claro, pasé a Girona. Pasé por Casà y San Feliu de Guíxols y de ahí ya sí que me vine a San Andreu. Vale, o sea que no... Precisamente. ¿Perdona? No, que digo que breve precisamente no ha sido la carrera. Ella ha dicho que sí, y yo me he quedado, digo, pues sí, mis fuentes son fiables, que lo que está diciendo todo lo he visto. Bueno, más que nada que me refiero que siempre ha sido cerquita de casa y ha sido dentro de Cataluña, no he tenido la oportunidad que me hubiera encantado de poder salir y conocer pues
otros sitios futbolísticamente, pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar, las cosas como son. No, la verdad, vaya. Bueno, pues te dejo aquí con los periféricos, que ellos sí que saben de fútbol, saben de la Kings y de la Queens, son verdaderos apasionados y apasionadas, así que nada, disfruta con nosotros, Flor. Albaroño, cuando quieras. Bueno, pues nada, Flor, muchísimas gracias ante todo por haberte pasado por nuestro humilde programa, pero no sé qué te habrá contado Alex, pero aquí no es que seamos malos, pero tampoco somos buenos, ¿no? Entonces, queremos conocer un poquito desde dentro cómo fue el preparar una final, el cómo ha sido todo este primer split, las experiencias que ha habido con el primer contacto de la Queens League, pues un poquito también esa parte personal que ha hecho que dijeras, oye, me quiero embarcar en esta aventura y saltar de lleno a pues una competición que es nueva y que no sabemos cómo va a beneficiar al fútbol femenino. No sé, cuéntanos un poco. ¿Y cómo llega la oportunidad? Claro. Vale, hago también un pequeño resumen de... Sí. La oportunidad real me llega porque yo acompaño al entrenador del masculino que estaba en San Andreu conmigo. Sí. Me lo comenta y bueno, me hace gracia ir a ver un partido que tenía que reunirse con Samper. Y bueno, y así en su conversación pues sale de que bueno, que quizá están buscando para el femenino, que quieren hacer algo bien también con el femenino y no dejarlo de lado. Y claro, que bueno, que están tanteando a ver qué hacer. Entonces, claro, le comento yo que bueno, que soy entrenadora y tal. Me dice, pues pásame tu currículum y valoramos. ¿En qué fechas fue más o menos esto? Ostras, te engañaría, pero... Pero de enero a marzo, más o menos, ¿no? Porque si fue... Sí, claro, claro, pero que me refiero ahora, te engañaría. No sé si fue un mes antes de que empezara todo lo del draft, ¿vale? Sí. Pero no sabría decirte exactamente, ¿vale? Soy un poquito... Nada, no te preocupes. No con las fechas. Y bueno, de ahí mandé el currículum y enseguida, bueno, me confirmaron que entraba, que me pusiera las pilas con el tema del draft. Y lo primero que hice es buscar a mi cuerpo técnico, porque al final lo que necesitaba era gente con experiencia en el fútbol 7, que supiera mucho de fútbol femenino y tener un gran apoyo en ese sentido. Lo encontré rápido, por suerte, encontré gente de mi confianza, que enseguida me dijeron que sí, de embarcarse en esta aventura. Y a partir de ahí, pues, horas y horas de trabajo, sobre todo en el draft, en casa, hasta las tantas de la mañana, viendo vídeos, viendo de todo, cómo hacerlo. Y una vez empezó, sí que tengo que decir que del primer día al día de hoy, igual que las chicas, hemos evolucionado muchísimo como entrenadores, porque todo era muy nuevo, todo era muy intenso, muy rápido, y pecamos bueno, supongo que al final de la mayoría que estamos en la Queens, por mucho que viéramos la Kings, ¿vale? Hasta que no estás dentro no aprendes a gestionar todos los momentos. O sea, cuando estás fuera lo disfrutas y cuando estás dentro ya tienes que aprender a gestionar. Y yo creo ¿cómo se va macerando todo esto? Claro. Exacto. O sea, yo tenía claro que, y aparte me parece en la primera entrevista que me hacen del draft, yo tenía muy claro que lo que quería era jugadoras que pudieran aportarme como equipo, o sea, más que hay quizá jugadoras top, ¿vale? Que al final tienes que jugar un poco para ellas, quería jugadoras un poco menos conocidas y que yo le viera un poquito más de diversidad en el juego, de poderlas cambiar de sitio, de ser más polivalente en ese sentido. Eso es. Porque sabía que necesitaba 12 jugadoras para todo el split, o sea, no podía contar con... Yo creo que en el masculino se nota mucho el equipo que puede contar con más de 7 jugadores y los que se limitan a jugar con 7 simplemente. Entonces, creo que era un punto muy importante y tuve la suerte también de que las chicas que elegí, o sea, han sido un 10 en todo momento. Desde que empezamos, aunque empezáramos mal, hasta que hemos acabado, que me han sorprendido, pero gratamente. Alejandro. ¿Cómo es Sami en las distancias cortas? ¿Cómo fue la experiencia de la Final Four con Rivers? Que a mí lo que más me llegó, digamos, que lo que más vi es que, no te voy a decir que le hiciera más ilusión ganar la Queens League que un futuro título de Kings, pero si no era de las entrenadoras, como de los presidentes primeros que ha estado en la Kings, que más ilusión le hacía ganar la competición femenina,
iba al palo, porque es brutal como lo vivió, como lo celebró, y la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, yo creo que Rives es una bellísima persona, o sea, es muy cercana, y aunque está en México y el contacto no es el mismo que estando aquí, pero sí que es verdad que en cada partido hay, a través del móvil, hay mensajes en el grupo, está muy atenta a lo que necesitamos, lo que hacemos. Y el estar allí, yo creo que suma también, y eso ya lo digo incluso de mi parte personal, y creo que a lo mejor ella en ese sentido lo vive igual. O sea, un equipo femenino con entrenadora femenina, con presidenta femenina, o sea, llegando tan lejos con lo que nos normalmente nos cuesta que se nos reconozca, yo creo que es un aliciente más a todo esto, ¿no? Que es ganar la Queen. Pues ahora periodista femenina, María. Bueno, yo quería preguntarle que por lo que has comentado en tu introducción aquí a los periféricos, que parece ser que el formato Queens y esta competición te ha hecho como mejor entrenadora por todo lo que hay por en medio y que va tan rápido, ¿no? Sí, sobre todo porque el fútbol 11, que es lo que, digamos, más he vivido, te da mucho tiempo a trabajar. Primero, la pretemporada. En la pretemporada ya les enseñas a los jugadores y jugadoras a qué quieres jugar, tienes un tiempo de 6 semanas. Eso ya lo primero. Yo tuve el equipo y en 7 días, 10 máximo, ya teníamos que jugar. Entonces, claro, te planteas, ¿y qué es lo más importante? ¿Qué es lo que le tengo que decir primero a ellas? Y claro, todo eso fue un proceso de adaptación y darle prioridad, también coger los roles en el cuerpo técnico, que creo que eso también fue clave. Tardamos medio split en realmente poner a cada uno su rol, porque claro, tengo gente muy potente en todo, pero era evidente que se nos escapaban cosas y era porque nadie se encargaba exactamente de eso. Y ahí yo creo que fue un punto muy importante dentro del staff, el saber cuadrar a cada uno en su mejor faceta. Y ya te digo, o sea, todo muy, muy evolucionado. O sea, yo de lo que más ilusión me hace es ver mi equipo desde el principio y verlo cómo acabó. Yo, cuando entramos en la Final Four, ya le dije a ellas, o sea, chicas, habéis conseguido mi sueño. A partir de aquí, lo que vosotras queráis. Demostráis vosotras hasta dónde queréis llegar. Y ¿cómo se nota que ese es el lema de entrenadora? Porque yo también lo he sido y no hay mayor satisfacción que ver la evolución a nivel personal, jugadora por jugadora, como a nivel colectivo de equipo, que es el proyecto que tú has querido montar. Exacto. Aparte, creo que después de tantos años he evolucionado yo también como entrenadora. Yo no tengo nada que ver a 5 o 10 años atrás. Me he dado cuenta que al final tienes que poner tu esencia para sentirte partícipe de lo que estás haciendo. Y creo que aquí, o sea, es que es muy fácil decirlo ahora porque he ganado y parece que sea porque he ganado, pero si habláis con las chicas, de verdad, estábamos en el partido de Science antes, que entraban ellas a las 10 y salíamos nosotras, o al contrario, y yo les dije a ellas, chicas, jamás cambiaría este equipo por ninguno de las Queens ahora mismo, o sea, no os cambiaría por ningún equipo. Y se lo decía de corazón, porque pasase lo que pasase, me estaban demostrando que estaban dentro de mi línea, que me representaban cuando jugaban. Y eso, como tú dices, es lo más bonito del fútbol. Hay preguntas que están muy ligadas a ese tema, pero sí, quería preguntarte, en consonancia a lo que hablabas, ¿no?, de esta evolución que comentabas del equipo, ¿cuál es la evolución de Flor durante todo el split? Porque también hay que valorar eso, ¿no? La experiencia personal, ya no tanto profesional, de decir, ¿cómo llegué y cómo he terminado a nivel personal y a nivel profesional? Y esa fina línea que se entremezcla tanto entre las dos facetas de una persona. Bueno, yo la verdad es que le tengo que agradecer mucho a Samper y a Rives, ¿vale? Porque yo no, a nivel personal, ahora mismo mi vida no estaba siendo fácil. Y me han apoyado en todo para, seguramente habéis visto vídeos que sale mi hija por ahí, ¿vale? Y aunque yo me lo he tomado muy profesional, porque da igual este proyecto u otro, siempre me lo he tomado así, y me gusta tomarme las cosas así, pero tenía que sopesar muchas cosas dentro de mi
parte personal, y ellos me han facilitado en ese sentido todo. A partir de ahí yo creo que el hecho ese de sentirte tan cómoda te hace poder trabajar profesionalmente a un nivel muy alto, cosa que no había vivido en ningún club, y a la misma vez sentirte bien porque no estás dejando de lado la parte personal que te importa muchísimo, que va dentro de tu vida y que realmente es la que se va a quedar contigo. Claro. No sé si te contesto o te referías a sí, otra sí, sí, vida, sí. ¿Vale? Al final, claro, yo lo que he entendido, lo que me has querido decir es que al final notas esa progresión profesional que sin, no que se inmiscuye, la palabra no es inmiscuirse, pero sí que busca una sinergia con la madurez personal, ¿no? Y que al final va evolucionando un poco paralelamente una cosa con la otra. Vamos, he entendido eso, yo creo. Sí, sí, claro. Exactamente. Permitidme que Jack no ha hablado. Vamos a dejar que Jack haga pregunta y además tenemos una pregunta del chat de Gerardo. Jack. Sí, es que justamente la pregunta que voy a hacer yo va a ir ligada a esa. Vale, o sea, a la de Gerardo. Es un 2x1. Sí, Flora, la pongo en pantalla también. Venga. Dice Gerardo, espérate, ¿cómo vivió ese gol decisivo? Perdona, Alejandro, que hay que sacarle espera, tarjeta roja. Un momento, mira. Diez segundos. Voy a buscar la amarilla mientras habláis. ¿Cómo vivió ese gol decisivo contra Porcinas en semis, que fue en la última jugada? ¿Cree que eso fue el plus de moral necesario para afrontar la final? Cuidado que te lo está preguntando un periodista de Marca, que es Gerardo. Que este mañana lo está apuntando. Mañana sales en Marca. Mañana, según en los periféricos, las declaraciones de Cuidado, cuidado. Estos periodistas de Marca son así. Para mí, o sea, realmente es el gol más emocionante y el momento más emocionante de mi vida. Y es un golazo encima. Sí, sí, es que es todo, es la jugada. La he visto luego 300.000 veces porque, y encima es que me pilló que aunque quedaba poco tiempo y mucha gente lo daba por perdido, estaba tranquila. O sea, no sé por qué, no tenía esos nervios de ya está todo acabado. No, seguía el partido como si me quedaran 10 minutos más de partido. Y lo viví, es que me emocioné. O sea, no me dio tiempo a vivirlo más porque ya sabemos cómo va esto de la Queens y la Kings. Genético. Y rápido fuera del campo y demás, pero es que ese momento creo que no lo olvidaré jamás. O sea, mi ilusión era vivir una Champions, tanto como jugadora o entrenadora, y para mí esto es igualable. Es igualable. Jack. Yo, Flor, sinceramente, si quieres te puedo responder hasta yo a esa pregunta. Porque, bueno, a ver, yo se ve a qué equipo iba, se ve, pero eso no quita que lo que hiciste tácticamente, tanto en las semis como en la final, fue un espectáculo. O sea, ¿cómo gestionaste el gol doble? Mira, yo te lo juro, o sea, yo prefería que pasara Pío antes que Porcinas, por el simple hecho de que yo temía a Porcinas. O sea, yo digo, portada de Marca mañana, ¿eh? El gol más emocionante de mi vida. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que ya se cuece. Están ahí liados ya en la redacción. Es eso. Yo decía, digo, pasa Porcinas, no, nos meten 7 en la final, ya verás tú, no sé qué. ¿En qué momento celebré yo el gol de Pío? Ya te lo digo, ¿en qué momento? Así que, porque es que fue ver la final. Cuando marcó Pío, creo que fue en el minuto 6, si mal no me acuerdo, que luego marcó Troncas en el 10, pero cuando marcó Pío en el 6, yo ya comencé a llorar. Digo, no puede ser. Porque es que ya lo estaba viendo. Ya estaba viendo que el trabajo que estaba haciendo, bueno, que hiciste detrás a nivel estratégico, digo, es que se las van a comer. Es que se las van a comer. Y eso fue lo que pasó. O sea, fue increíble cómo gestionaste tanto las semis como la final con un equipo que... Es eso, que es lo que tú has dicho, que empezó muy mal, que no sé qué, pero que ha ido con una flecha ascendente increíble. Y encima con jugadoras haciéndose partidazos como Serracanta, por ejemplo. O sea, no sé, yo es que no puedo hacer otra cosa que aplaudir el trabajo tuyo y del staff, la verdad. Venga, pues aplaudo, queremos verlo ya, que un tío de troncos ahí. Muy bien. Ahí. Y te lo aplaude Flor, el rival de la final, o sea, Flor. Yo creo que... No te lo aplaude cualquiera, Flor. Claro, ahí te entrevistan se periodistas de marca pecho, y te aplaude gente de la competencia. La psicología, Flor, que en el deporte tú bien sabrás, y sobre todo por la intensidad de esta competición, lo importante que no solo es la táctica, sino la psicología. Y tú justamente has inculcado las dos de forma muy positiva, porque eso al final se ha notado
el cómo pasas las semis apurando a cómo trasladas en 0, luego el vivir una Final Four como fue contra Troncas. Volando. Bueno, tengo que decir que como dice el compañero, el rival a batir era Porcinas, porque al final habían quedado primeras, llevaban una racha espectacular y éramos conscientes de que, entre comillas, era nuestra final, porque al final era probable quedarnos ahí, en las puertas. Entonces, al final lo planteamos igual que con Rayo. Para mí Rayo era un equipazo, o sea, era un equipazo y lo único que le pedí a las chicas es, para ganar estos partidos hay que ser valientes. Siendo valientes te pueden caer 10, siendo valientes te puedes llevar el premio. Y al final, mira, nosotros hemos tenido la suerte de llevarnos el premio, pero que igual nos hubiera pasado todo lo contrario, y lo que hablamos es muy fácil decirlo ahora, pero yo estaba igual de orgullosa de ellas, o sea, porque al final salimos a jugar nosotras, a plantear nuestro juego, nuestra esencia, y pasase lo que pasase, sería así. Casualmente Clara Carmona no es la MVP del torneo, de casualidad, vaya. Exacto. Que renueva con el Rayo. No, iba a comentar hemos hablado del momento del gol doble, fue igual seguramente el momento de la Final Four de la Queens League, pero hay un momento que a mí también me llamó mucho la atención, y es después del 18 al 20 de las semifinales se repite el 1 versus 1 y Mar, por lo que sea, ese día no estaba enchufada, y el último lanzamiento lo hace Julia Tomás. Yo te quería preguntar si es decisión tuya, si es decisión de Mar, o cómo es ese momento, porque al final sale Julia, mete un zambombazo, y yo he hecho un artículo precisamente aquí en Los Periféricos, que eso fue una puñalada al corazón de Troncos, o sea, ese 2-1 las dejó noqueadas, porque en el 25, si mal no recuerdo el partido, a los 5 minutos es cuando metéis el tercero, y ya están obligadas a meter o gol doble o dos goles. Como digo, vale, al final cada uno tiene su rol. Sí que es verdad que Mar Serracanta ha hecho un split espectacular, es una grandísima jugadora, pero llevaba desde semifinales que cansancio, es que al final las emociones, todo, tienes que controlar muchas cosas. Y en ese momento, pues la muchacha pues no le estaba saliendo, y no pasa nada, porque para eso tenemos el resto de jugadoras. La semifinal no nos dio tiempo a hacer ese cambio, y en la final, cuando mi compañero me dice, Mar, digo, ¿estás seguro? Yo pondría a Julia, pero eres tú el que mandas en el dado y te dejo. Y a partir de ahí salió Mar, y en la última jugada que él decide, dice, quiero que salga Julia, yo a Julia le digo, vas a tener una y la tienes que enchufar. Y dicho y hecho, la chica, o sea, espectacular. Hay que tener unos o varios así, para quitar a Mar Serracanta en un 1-1. Que salió bien, pero podía haber salido mal, ¿sabes? Entonces, pero a mí me pareció súper súper interesante por eso, porque no le estaba saliendo a Mar, y antes de morir al palo, dijisteis, bueno, pues la última por lo menos vamos a cambiarla y vamos a... Porque además igual hasta sorprendiste a la defensora, que tiene estudiado cómo tira Mar Serracanta, pero no cómo tira Julia Tomás. Exacto. Me pareció un movimiento táctico brillante. Y luego, a nivel táctico, de lo que hablaba Jack, la defensa, creo preguntarte por la defensa sobre Mapi Vilas y Sara Mérida en las semifinales, que sobre todo en la primera parte no apareció Mapi, y eso no lo podemos decir muchas veces en la Queens League, porque estamos hablando de una jugadora que, para que la gente lo dimensione al nivel que es, el otro día cuando España pierde contra Japón, todo el mundo habla de por qué Mapi Vilas no está en la selección absoluta de fútbol 11. Estamos hablando de una barbaridad de jugadora. Es un espectáculo, o sea, es un espectáculo, y en el partido que tenemos en el split nos hace polvo. O sea, es una chica que balón que coge, balón que mete dentro, o sea, es increíble. Como le decimos aquí en Valencia, que ha estado tantos años y yo la he visto jugar aquí, no le llamen Mapi Vilas, llamen Mapi Gol, porque modo killer siempre. Que por cierto, según Andrea Menéndez, la comentarista, creo que se ha quedado a un gol de los 500. Claro, se ha quedado un gol porque no se lo metió a Pío. Sí, sí, lo comentaron en la narración, que hizo 499 y está a uno de los 500 ya en toda su trayectoria. Permíteme que haga un repaso del chat. Bueno, te están dando la enhorabuena, Miguel Silvetti, te da la enhorabuena
por el primer split de la Queens. Hace un tema interesante también Gerardo, que dice, Flor dice, no sé si vio ayer lo de Rivers con Mar, el premio que le dio. Dice, no sé si es mejor la Presi con la idea o Mar con su reacción, enormes las dos. No el sé premio si lo viste. De Rupes. Sí, sé que, o sea, lo he visto por las redes, pero no he visto el directo ni nada, o sea, no he podido saber la conversación en sí entera, no. He visto que ya sabíamos que algo harían porque pobreta también se quedó un poco trastocada en el sentido, no porque no se lo den, sino porque al final, claro, te dicen que sí, luego que no y supongo que te quedas un poco descolocada. Ya. Pero si me explicáis un poco por encima, porque... No sé si alguien lo vio o Gerardo desde el chat ahora nos cuenta. Mientras tanto, una pregunta de David CR que dice, ¿Flor le ha mostrado a las chicas a pelear cualquier jugada hasta el final o desde el inicio? Es decir, una vez que ya tú te incorporaste, ya estaban ahí las chicas mostrando esa cualidad de peleonas. Bueno, hay chicas de todo tipo, o sea, al final cogimos chicas muy, muy diversas para que nos dieran cosas diferentes. Sí que es verdad que hay alguna chica que se ha tenido que adaptar al choque y al... porque estaban más acostumbradas. Ya es lo que hablamos, la diferencia entre fútbol 11 y fútbol 7. Fútbol 11 tienes tiempo, tienes espacio, si sabes leer bien, ni siquiera tienes que hacer choque. Si eres una jugadora inteligente y sabes que no te gusta el choque, pues, oye, das el balón. Fútbol 7 no te da tiempo a eso. Cuando te has dado cuenta, tienes una o dos. Entonces sí que es verdad que hay alguna jugadora que se ha tenido que adaptar y precisamente por eso, a lo mejor, al principio no ha sido tan protagonista y con el tiempo se ha adaptado a la liga, igual que nosotros, y ha cogido ese protagonismo. Nos comenta Gerardo que y David, nada, que fue súper humilde, ¿no? Que estuvo muy bien, al parecer. Que quería repartir el premio con el equipo. Lo dice David. Qué crack. Así que nada, muy bien. Alvaronio, más cositas. Sí, perdón. No, yo es que me estoy quedando encandilado porque realmente es un relato, ya no tanto es una entrevista ni una charla siquiera, ¿no? Es como Pío se erige como campeona de la Queens League. Y yo creo que hay pocas entrevistas de este tipo, ¿no? Porque siempre entramos un poquito en los detalles de ¿y por qué esta jugadora es mejor? ¿Y qué te pareció esta jugada en particular? Entonces, claro, a mí me da más ganas de seguir escuchando qué puede contarnos Flor que incluso preguntar. Pero bueno, ya que me toca, incluso quería entrar un poco también en cómo se motiva a este grupo cuando ya tienes todo tan de cara, cuando has visto que has marcado tremendo golazo en las semifinales y tienes que plantarte la final sabiendo que pues, la gran protagonista iba a ser una Mar Serracanta contra Patri Mascaró, pero ante todo pronóstico, de repente empiezan a destacar, cosa que ya venían haciendo durante toda la temporada, pero como que dieron un plus en esa final, tanto Julia como Berta como Nuria. ¿Qué puedes sacar de ellas, ¿no? O sea, la pregunta va más bien en el sentido de, bien es cierto que todos los focos parecía que estaban enfocados siempre, como que Mar Serracanta era la más currante del equipo, la que más estaba sacando petróleo de la situación en cada jugada que podía, en cada disparo y demás, pero al final cada pieza ha tenido su importancia y yo creo que también en esa misma línea, tanto Julia como Berta como Nuria han aprovechado el poder decir, estamos en la final y vamos a ir a comernos esta final. Creo que buena culpa la tendrás tú de decir, he conseguido que las chicas entiendan a la perfección esto. Pero sobre todo estas tres jugadoras, ¿cuál es tu evaluación que sacas de ellas? Mira, de Julia te diré que para mí ha sido de las mejores defensas de todo el split. O sea, es una chica, a mí me recuerda un poco a Puyol en su tiempo, ¿vale? Tira, no sé por qué tira. Y, sí, porque es que al final, y su forma de ser y su forma de motivar al equipo y de tipo de compañera que es. O sea, es una líder. Es una líder y empuja mucho y es una gran pérdida para nosotros para el siguiente split. Porque, bueno, como sabréis, ha subido Igualada y es comprensible que ella quiera disfrutarlo. Y es eso, o sea, es una líder, o sea, se cae, se levanta y incluso te diría que creo que fue contra el Rayo que la vi más nerviosa de lo normal y me sorprendió, pero ahí el equipo sí que es verdad que la arropó muchísimo y
y ya está. O sea, es lo que hablamos al final. Cuando lo bueno del equipo y de lo que hemos conseguido es que cuando una no tiene su día o la tapa el equipo rival, que el rival también juega, es lógico. Sale la compañera y soluciona el problema que podamos tener. Entonces, al final, un equipo y esta liga es corta, pero en una liga larga, sobre todo, es muy importante hacer ese grupo y entender el rol de cada una en cada momento. Y que todas son importantes. Eso claro. Es, yo creo que la clave de que todas estén a tope en cualquier momento. Luego está Miriam, que Miriam es una gozada verla jugar. Le costó 2 semanas adaptarse a lo que es la competición y quizá le costó también el hecho de lo que realmente le pedíamos, porque es una jugadora de fútbol 11, una mediocentro defensiva o central, ¿vale? Y yo lo que le pedía es mucho más protagonismo, porque yo he jugado contra ella, sé la calidad que tiene y yo quería mucho más de ella en movimientos de ataque. Y eso le costó un poco al principio, pero en cuanto lo cogió, es evidente lo que ha demostrado. Sí, sí, que entre líneas se sabe mover únicamente. Es espectacular. Y bueno, le ha salido una fiesta y no se puede quedar, así que es comprensible también, pero tendremos que buscar alternativas. Y me has dicho, Berta, ¿puede ser? Berta Velasco. Y bueno, Berta. Ha estado como en segundo plano, quizás no se ha hablado mucho de ella, pero ¿cuánto hace Berta Velasco sobre el Cupra? Y fuera del Cupra. Es que me gusta porque además aquí coincido con Álvaro y es, nosotros estamos haciendo preguntas también para así que la gente conozca que no es solo lo que se ve a través de la pantalla, sino todo lo que hay detrás y estás comunicando aquí de forma inside de lo que se ha vivido en Pío, pero qué bonito que nos expliques eso, que no lo que se ve en pantalla, sino lo que se ve fuera del Cupra. Claro. Yo os explicaré de Berta, en realidad... Mi relación con ella empieza muy por situaciones. Yo conozco a su pareja y yo llamo a su pareja para traérmela a mi equipo. Y ella me comenta, ¿no?, que no puede por X razones y me dice, mi pareja está dentro del draft, es jugadora de fútbol sala, es buena y tal. Hostia, pues mira, me estaré atenta en el draft para ver quién es y si me gusta, pues la tendré en cuenta. Empezó esto de los 11, de que sí que se podía coger, que no se podía coger. Bueno, un lío, ¿vale? Como muchos en esta competición. Y se me enciende la bombilla y digo, voy a llamarla a ver qué tal. Y la llamo y me pareció una persona. Dije, quiero esta chica, la quiero de capitana en mi equipo. Y sinceramente, todavía no tenía imágenes de ellas de cómo jugaba. Imaginaros, ¿eh? Y ya lo tenía clarísimo que era mi referente en este equipo. Y luego... lo mismo, o sea, le ha costado adaptarse, ella me decía sobre todo tema campo, tema balón, las botas, claro, al final viene fútbol sala, claro. Y aunque sea top, claro. Necesita un tiempo. Y yo creo que lo mejor que le ha ido es que con este tiempo ha llegado a semifinales y final en su mejor momento, físicamente, de técnica, y se ha visto súper fuerte, y eso también ha sido un punto muy, muy importante a la hora de poder... ganar a Porcinas y de poder conquistar la final. Me gusta que se haya dado luz, porque como tú bien sabes y acabas de comentar, hay referentes de las que no hemos tenido imágenes de su fútbol. Por ejemplo, yo lo venía hablando con Sara Mérida, yo le he comentado, hablando con ella por privado, de que ahora sí que puedo decir que he visto a Sara Mérida jugar y toda la gente que sí que ha tenido oportunidad de verla, la gente de Barcelona, y yo no había visto nada de Sara Mérida, pero me hablaban de su buen fútbol. Sí. Y con Berta, en este caso, tú has comentado que pasaba lo mismo, que no había imágenes, pero has confiado en ese fútbol que tú sabes, y es lo que hemos visto aquí a través de la Queens. Y eso la gente no lo sabe, pero está ahí. Hay mucho tema de fútbol femenino que no hemos tenido imágenes y ahora tenemos la oportunidad de referentes como por ejemplo Mapi Vilas, que sí que la hemos visto, que estén dentro y nos enseñen el gran fútbol que tienen. Exacto. Y por suerte, al hacerse en Cataluña, los que vivimos aquí tenemos lo que tú dices, ¿no? Más referencia porque hemos podido estar en los campos, hemos podido ver un poquito más y eso también nos ha ayudado a la hora de escoger. Sí que es verdad que luego gente de fuera quizá no le das esa oportunidad tan fácilmente,
Pero claro, es complicado, es lo que dices tú, no tenemos referentes todavía muy claros, entonces cuesta y hay que picar piedra y hay que seguir intentándolo, las que se queden fuera intentando entrar y que se hagan a conocer. Paula Moreno, Flor. Se rompe el cruzado, si es que te sale la cara ya. Se rompe, bueno, se rotura parcial del ligamento cruzado, se opera, pero no se ha perdido una. Para mí ella es una más del equipo. Sí que es verdad que estuvimos a punto de hacer el cambio con Adriana, pero por temas burocráticos no pudo entrar. Pero es que Adriana, ¿español? No, y ahora me pillas con el apellido. Es una chica de fútbol sala que había venido a entrenar del draft, antiguo. Y bueno, estuvimos ahí contemplando, pero claro, al final yo tenía un equipo tan solvente y tan en una línea tan estable que meter a cualquier jugadora, ya no por el equipo, sino por la propia jugadora, de verse en un sitio que le iba a costar muchísimo entrar, era complicado. Paula iba a seguir igual con nosotros, o sea, aunque la reemplazáramos, igual que ahora ella va a ser reemplazada por una jugadora del draft, pero está dentro de Pío y todo lo que ella quiera, porque al final es una chica que ha estado ahí día a día apoyando al equipo, al final hizo el gran gol. Sí, además yo creo que se ha ganado un poco a los aficionados de Pío total, en esa versión, esa particularidad un poco de que es también hispano-mexicana, que está un poco zumbada como Sammy, como tal, yo creo que es de las como las más mediáticas un poco. Y te quería preguntar también por el aspecto de las aficionados que hay detrás de Sammy y de Pío, que aquí en España pues igual no los conocemos tanto, pero yo esta semana mirando números, pueden ser de las jugadoras que más mediatización tiene, las jugadoras de Pío. Muchísima gente contestando, muchísima gente apoyándolas, animándolas, y no solo cuando ganan, ¿eh? O sea, me sorprendió mucho lo seguido que es Pío femenil. Permíteme que una la pregunta con la que hace Paul. ¿Cómo te ha tocado vivir el apoyo de la afición de Pío como entrenadora? Sí. Hilando con lo que dice Alejandro, ¿no? Pues yo, es una de las cosas que más me ha costado asimilar. Contar que yo las redes sociales, bueno, las tenía, pero como coordinadora de un club para dar un poco visibilidad a las chicas y tal, pero poca cosa más. Y de verdad que desde el principio, cuando empecé a ver, y es lo que dices tú, o sea, apoyando desde el principio, ganaras o perdieras. O sea, si perdías, seguimos con vosotras, adelante, mensajes, incluso gente intentando ayudar en el sentido de lo que habían visto en el partido, ¿no? Haciendo cosas, bueno, comentarios tácticos o cositas así. Y la verdad es que es lo que más me sorprendió, porque no estaba acostumbrada yo a manejarme con redes sociales. Y la verdad es que es de agradecer, porque las que venimos de picar piedra y de ver que has logrado cosas importantes, porque yo creo que son importantes, y ver que no tenías repercusión en ningún sentido, pues la verdad es que es muy satisfactorio, es espectacular. ¿Qué significa el chat también puro dice, perdona Alejandro, el chat, que son 20 segundos la siguiente. El chat también dice que, dice Silvetti, dice una pregunta para Flor, dice, ¿qué posición ha pensado que necesitaba mejorar en Pío y dónde has visto más fragilidades? No, supongo que no nos querrás contar todo, pero algo, cuéntanos. Pero un momento, Silvetti, ¿cómo tienes la cara de decir fragilidades cuando has sido campeona? Yo lo iba a decir, o sea ¿con qué cara vienes tú aquí a decir esto? A ver. Oye, el chat es soberano, pero puedes ir metiendo con el chat, por favor. Para nuestra invitada campeona, que se explique con este perdedor. fragilidad ninguna, porque como bien ha comentado Flor, el proyecto de Pío era como buscar un poco de todo, ¿no? Jugadoras diferentes y potenciarlas a nivel individual y colectivo. No te preocupes, Silvetti, te va a contestar, no te enfades. Sí. Venga. No te preocupes. En parte tiene razón, o sea, nosotras si hemos perdido partidos también, es porque no todo lo hacemos bien y es que es imposible, y si no sería aburrido incluso. La perfección no existe. Exacto. Yo trabajo para intentar ser lo máximo perfecta, que la frase la he hecho fatal, pero da igual, me habéis entendido. ¿Vale? Para llegar a la perfección, pero sé que nunca llegaré, porque ahí está la gracia también.
claro. Y que el equipo rival también, o sea, me analice para saber dónde hacerme daño, y al final todo es un juego y de eso se trata. Entonces yo creo que quizá sin menospreciar a nadie, ni mucho menos, que, o sea, creo que hay entrenadores espectaculares en la Queens, pero creo que nosotros hemos sabido potenciar lo que hacíamos bien y mejorar lo que no hacíamos tan bien. Y quizá hemos sido más rápidos en tapar esas carencias que teníamos, y otros equipos les ha costado un poquito más o se han visto sorprendidos por lo que a lo mejor de lo que empezamos un 4-2 metidas en nuestro campo, que prácticamente ni salíamos a atacar porque era como que no daba miedo, a ir arriba a robar y ir a morir. Entonces, claro, quizá también eso sorprende al rival, y cuando se quiere dar cuenta en esta competición se ha acabado todo, ¿vale? Entonces, el gol doble también, nosotros éramos muy frágiles y hemos aprendido a ser más maduras cuando llega esos minutos de tensión y de nervios, y lo hemos sabido gestionar. La del gol doble. Nosotros lo llevábamos fatal, nosotros nos han tumbado en el gol doble en el último segundo, y hemos sabido pues sobreponernos a eso, y yo creo que al final, y si vemos los partidos seguramente veremos fallos por muchos sitios, pero bueno, de eso yo se creo que ahora cualquiera también es bueno. Eso también es bueno, y también es muy de entrenador el volver a ver cosas que ya has visto, pero encuentras más cosas de las que ya has analizado, y revisar es bueno, pero a la vez dices, ostras, pues hay más cosas, ¿eh? Ojo. Sí. Pero ahora toca disfrutar, ¿eh? Por eso. Eso, eso. Lo que mencionas es irónico. Que sepa que es que hablan en la final con un gol doble, además, en los últimos segundos. Sí. Exacto. Es que significa puro pinche pío. O sea, ¿qué significa? Eso es, ¿qué significa para ti? Para mí creo que es familia. O sea, la palabra correcta sería familia. Porque incluso te diría más, por suerte, nosotros con masculino somos un equipo. Masculino, femenino, Rivers, la afición. Para mí yo creo que lo que más significa es ser una familia. Ahí tienes el titular, Fausto. Uh-huh. Bueno, hablando de titulares, escribió Alejandro que le sancionamos mucho porque interrumpe mucho, pero luego el tío escribió. y Fausto, ese es el karma. No me han hecho una vez tampoco. Y entonces, ese es el karma. Toda la vida interrumpiendo a Bienve, pues has traído a tu peor enemigo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pero yo soy el host, yo puedo interrumpir. Hizo Alejandro un artículo ayer, fue, ¿no, Alex? Muy bonito, porque tú has hablado de familia, pero también hay mucho simbolismo en muchas cosas, ¿no? Y uno de ellos que me llamó la atención, ¿no?, es el piolín, ¿no?, que le regalaron a Rivers, ¿no? Y ostras, ¿cómo lo acoge, ¿no?, y lo hace suyo, ¿no?, y lo integra, ¿no?, dentro del equipo, ¿no? Y la verdad es que la historia que cuenta Alejandro, la verdad es que te lo recomiendo, Flor, que la leas, porque es muy bonita. No sé si Alejandro quiere hacer alguna pregunta al respecto. A ver, no, o sea, me refiero. Pío tiene su mascota, que la verdad que es absolutamente talismán. Además, creo que Paula Moreno la custodia entre muleta y muleta. Y luego el viernes, no sé si te enteraste, Flor, supongo que sí, que le regalaron un piolín a Sammy. E incluso a mí lo que más me flipó es que se lo haya llevado a México. Incluso lo que comentó Rivers de que le habían hecho pagar más portes porque era enorme, y lo decía así, pero se lo ha llevado hasta su casa, y creo que yo escribía un poco sobre el simbolismo de que para ganar una final, o sea, para llegar a una Final Four basta con un piolín, pero para ganar la Final Four necesitábamos el ki de los dos. Sí. Bueno, os diré más. Yo me muevo por señales. O sea, soy muy friki para eso, y cada vez que he podido llevar a mi hija a los partidos, no hemos perdido. O sea, hemos ido con el violín y por suerte la tuve en la Final Four. O sea, y luego mi hija se llama Pau Pons Pila, PPP. ¡Puro! O sea, ¡vaya! Y ya, como último, alguien me envió una historia de Instagram
y dio la y alguien de México, no, o de España, pero que me refiero que no era nadie de familiar ni nada, y puso la canción de Europe, que es mi canción, pero desde que tengo 3 años. De Final Countdown. Todo sí. Unido, O sea, todas y yo era como unidas. Sí, o sea, era como impuls de no podemos perder. Es que no quiero creer, pero quiero creer. Exacto, era eso. No quiero que entre, pero está ahí. O sea, que no me extraña cositas. Entonces que estuvieras tranquila con el gol doble. Y así yo también estoy tranquilo. Con todas las señales a mi favor. Todo entrando de golpe. Vamos, que no era el día de las troncas, Jack. Eso no hacía falta remarcar. Gracias, Pablo. Al Maronio aquí, el viernes, el día de antes, hicimos una porra y la verdad es que solo él apostó por Pío, pero lo clavó, Y dijo, estoy muy seguro, confío mucho en el equipo. Y yo cuando lo vi, cuando os vi campeonar, digo, qué cabrón, porque no era algo que dijeras que se veía a simple vista. Y luego en la semifinal, un momento que yo me acuerdo también muchísimo, es en la jugada del gol doble, que a Mar no le están saliendo las cosas de cara a puerta, cómo agarra la pelota, arrastra, que también escribí sobre eso, arrastra toda la defensa, fija toda la atención en ella y luego divide y deja absolutamente sola, creo que es a Berta, ¿no? Que es quien acaba marcando el gol. Entonces, esa capacidad de una jugadora que siempre está, como digamos, con la diana preparada de cara al gol, saber dividir ahí, y yo creo que eso, ese movimiento es como en el relato, es como el toque mágico. Mira, sí. Nunca te lo he llegado a argumentar, Alejandro, pero te voy a explicar por qué yo tenía tanta fe en que Pío fuera campeona. Y simplemente es por el hecho de que tienen el espíritu, y esto me lo arrastro un poquito a los colores que a mí me gustan, del Borussia Dortmund, que se ve ahí que tengo la bufandita. Y yo creo que comparten bastantes cosas de son un equipo, son una familia, dentro de la cancha saben cuál es el último segundo y se pelea hasta el último segundo. Y se nota que las líneas están muy juntas. O sea, la defensa no se separa del medio del campo ni de la delantera. Son todo un bloque que quien pueda va a hacer el gol. Y eso yo creo que es lo que faltaba en el resto de equipos. Porque en troncas decías, vale, hay grandes protagonistas, pero yo creo que si tienen que ser determinantes no van a saber delegar el gol en otra persona. Cosa que en Pío sí lo veía. Y ahí es donde yo he fabricado mi teoría y mis argumentos para decir, Pío puede ser campeón y a la vista está que lo ha sido. Y la gente también lo comentaba, En el IRL que hicimos antes de entrar al Civitas lo comentaba. Un chaval. Que un chavalín estaba segurísimo que iba a ganar. Pero es chavalín de menos de 7 años. Dijo. Por el lema de puro pinche Pío y que al final lo que tú estás comentando, Flor, se transmite y se transmite a través de esa pantalla que lo ve la gente luego en el Civitas presencialmente. Ese lema de Pío que llega de forma en familia, como tú lo transmites a la gente, y confiaba en vosotras. Sí, lo que también hay que decir que nosotras empezamos que ni del draft se nos considera que la hayamos hecho bien, que eso es una presión que el staff, después de tanto trabajo, sentíamos en el hecho de, hostia, después de tanto, tan mal lo hemos hecho. Por fin hasta un poco y primera, sí. Okay. Ya, por eso que digo que al final, claro, al final el juego también es este, ¿no? De que la gente opina, la gente dice, y eso también va afectando en el sentido de, hostia, pero también creo que es algo positivo a cuando llegamos a la final. Esa presión que a lo mejor Porcinas sí que podía sentir, porque Porcinas tuvieron una cámara por todos lados, a todas horas, y si iban a un lado o al otro, y nosotras teníamos esa tranquilidad de, oye, hemos conseguido el sueño de venir aquí, vamos a disfrutarlo, necesitáis dormir, necesitáis salir. Era como todo más relajado, ¿sabes? Entonces, eso también a veces afecta a la hora de afrontar partidos tan importantes. O sea, que creo que tanto lo bueno y lo malo, al final, si lo giras a tu favor, te puede ayudar. Alvaronio, no sé si teníais ya para ir cerrando, porque la verdad es que, oye, muchísimas gracias. Qué paciencia, santa paciencia que has tenido también con nosotros, Flor. No sé si teníais una ronda así de preguntas de estas rápidas de nombre sí o no. No sé si la estabais preparando o así algo rápido. Y si no, hacemos una ronda y despedimos a nuestra invitada que también estará cansada. Podemos hacer una cosa, chicos, a ver qué os parece. Una pregunta a cada uno y
que sea respuesta sin pensar, ¿eh, Flor? O sea, te vamos a decir esto la voy y a liar, vas a contestar X. ¿Os parece? Sí. Venga, va, como, dale, ya lo están pensando, palabra, ¿no? Lo grave es que ya lo están pensando. Pero sí, claro. Pues vamos a empezar por María, tú primera. Bueno, yo me gusta mucho indagar así, forma eso, más de lo que no se ve. Yo quería preguntarte así, que igual mis compañeros están pensando lo mismo, o no sé, porque a veces desconectamos. Un poco, tema vestuario. ¿Quién es la que más anima la fiesta en el vestuario y todo eso? Por ejemplo, la más fiestera. La más fiestera en el vestuario, Carla Bartolomé. Carliña, ¿eh? Carliña. Jack. Mi pregunta es, ¿en el siguiente split vas a tener a Piolín todos los días de los partidos? Y tanto que sí. A no ser que no lo robéis. Cuidado con yo eso. Yo ahí no me meto. Ojito, ahí bien tirada, bien tirada. Cositas. Cuidado que ya hemos visto a un peluche rajado. Cuidado. Espera que no, porque ahí sí que me pondría seria. Sí, hablando de seria, pregunta seria que te hace Miguel Silvetti. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Buena pregunta. Con cebolla, bien. ¿Pero jugosa o seca? ¿Tú eres de las que te gusta así, jugosita o sequita? Jugosita. Esta chica sí que sabe de tortilla, sabe de fútbol, de tortilla. Madre mía. Mira. Miguel Silvetti también está de acuerdo. Álvaro Neumas. Sabiendo que la plantilla no se toca, un refuerzo del resto de equipos que meterías dentro de plantilla. Estamos trabajando en ello todavía. ¿El que yo quiera o el que hayan descartado? El que tú quieras. ¿Al que yo quiera? Sí. ¿Y puede ser 11 y 12? Sí. Sí, aquí no, pero dile que no, Álvaro, dile que no, Mappy, que te va a decir. No, claro. Una cuadra. Vale, pero ¿y si no es 11 y 12? Ahí Marcet me gustaba muchísimo. Vale. Apuntamos. Sí, cuidado. He dicho yo que se iba una de las estrellas de la competición por baja voluntaria. ¿Cuál es tu entrenadora favorito de la Queens League que no sea Pío, evidentemente? Yo. No, es que tengo que hacer la encuesta para enviarla y estoy sopesando porque. ¿Exclusiva? Todavía no lo tengo claro, pero sí que es verdad que estoy entre Ultimate y Rayo. Ultimate y Rayo. Vale. Sí. Vale. ¿Y Faust, tú tienes alguna? Yo sí. Me gustaría preguntarte cuál ha sido durante todo el split el momento más duro que recuerdas y el momento más bonito. Bueno, el más duro, evidentemente, la lesión de Paula. Porque aparte yo tenía la esperanza de, se lo hizo en un entreno, y tenía la esperanza de que hubiera sido un susto porque ya había tenido una operación en la otra rodilla y ya, normalmente la gente que ha tenido una lesión así, en cuanto nota algo, se asusta más, es evidente. Y claro, cuando me dieron la noticia, la verdad es que fue un golpe duro en ese sentido. Y el mejor, evidentemente, el gol de Berta. Sí, que es, ¿sabéis el Iniestazo? Sí, claro. Pues es que yo creo que si no lo viví igual o más que eso. Yo soy además, mujeré. Ahora que nos has contado también la historia, el golazo de Berta, sabiendo cómo ha llegado Berta a Pío a través de ti, toda la historia de, madre mía, el chufo que acaba de meter y cómo enganché yo a Berta. O sea, ahora que conocemos la historia... Total. Uh-huh. Bueno, ¿cómo llega Serracanta al equipo? Es la última. ¿Más Serracanta? Sí. ¿Cómo llega? Es que no te escucho nada. Sí, ¿cómo llega? Bueno, en el draft, yo por solo eso, veo. ¿Cómo la selecciono? O sea, yo solo veo cómo carga la pierna y chuta con la izquierda, y es que no necesite ver nada más. O sea, me quedé flipando. La frase de los zurdos tienen algo diferente siempre, ¿eh? Sí, pero es que tiene una manera de cargar que yo no, en este split no se lo he visto a ninguna jugadora, la rapidez de movimiento, aparte de todas las cualidades que tiene, luego todo lo que hemos visto de ella, evidentemente,
pero eso me fascinó. Y siendo fútbol 7, siendo el campo tan pequeño, es perfecto. La zurda de oro. Sí. Las dice David, la zurda de oro, efectivamente. Flor, muchísimas gracias. La verdad es que estamos súper agradecidos el hecho de que cuando Alejandro te contactó estuvieras tan accesible, luego cerraras la entrevista con Alvaronio. Para nosotros es un verdadero orgullo y un verdadero honor, independientemente incluso de para Jack, que es de Troncas, pero le hacía, yo sé que le hacía muchísima ilusión poder charlar contigo también. Y al chat, que ha estado súper, súper potente, hemos tenido más de 1,000 visitas de media, porque, y esto lo has conseguido tú, porque realmente tú has hecho. Efectivamente, tiene mucha parte todo el staff, las jugadoras y demás, pero nosotros, a pesar de tu humildad, sabemos que has tenido mucho que ver en el gran éxito de este equipo, y desearte muchísimo más y que vengas más veces, porque tendrás muchas cosas buenas que contarnos, seguro. Encantada, la verdad es que os agradezco mucho. Como os digo, yo no estoy acostumbrada a todo esto, y quizá con ellos en mensajes puede ser que a veces parezca un poco borde, pero como no sé cómo funciona, pido mucha información. En ningún momento. Protocolo comunicacional, comunicacional. Bueno, a mí me gustaría que... Sí, perdona, Flor, dime. No, y sobre todo eso, que encantada y que cuando queráis, ningún problema. Me gustaría que despidiera a María, que te despidiera a María, porque María es una especialista en Queens, es la que ha estado pues llevando la batuta de en este canal de Queens, y es una apasionada y además futbolista, aunque ahora está lesionada. Entonces me gustaría que tuvieras la última conversación ya para despedir. Bueno, agradecerte no solo que te pases por aquí, sino la forma en la que transmites lo que te he dicho, lo que no se ve a través de pantalla, como es de forma interna todo lo que lleva a nivel de gestión. Y me gusta mucho porque al final cualquier apasionado de este deporte y todo el inicio del fútbol femenino que tanto cuesta levantar y que seguimos en el camino, me gusta cómo lo ha transmitido, y de verdad que gracias por acercarnos a ese proyecto de Pío que has formado. Enhorabuena. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra invitada. Y te esperamos pronto, Flor. Muchísimas gracias. Si añades a tu currículum el tema arbitraje, avísanos. perdón, eso ha sido fallo mío, que he visto en LinkedIn que ponía algo de arbitraje en su perfil y he leído mal, perdón. Hostia, ahora lo miraré otra vez. Sí, echar un vistazo ahí. Bueno, oye, que muchísimas gracias, que has estado encantadora, y la verdad es que nos ha fascinado el poder charlar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flor. Adiós, cuídate mucho. Hasta la próxima. Wow, bueno, ya de vacaciones. Ostras, qué bueno, ¿eh? Mira, el chat estaba diciendo que muy buena entrevista. Felicidades, porque me ha encantado. ¿Os ha gustado? Contadnos si os ha gustado. Sí, lo estás diciendo. Mira, Silvete, gran entrevista. O sea, ha estado muy bien. O sea, el chat yo creo que le ha gustado también, ha disfrutado. Y en ese sentido, yo creo que además ella es encantadora. O sea, dice, soy padre de la tortilla. Me he tirado tío desde la tortilla de patata. Yo, chicos, estoy muy emocionada porque la verdad que me gustan estas charlas porque, al igual que nos acerca a nosotros como aficionados de esta competición, acerca a la gente a que, pues eso, sé que es una frase que he repetido varias veces durante el programa, pero es que me encanta escuchar lo que no se transmite a través de la pantalla. Y ella lo traspasa, y me ha gustado mucho la charla, igual que en su día con Azucena, la directora deportiva de Porcinas. Se nota que llevan el fútbol femenino dentro, y me ha gustado mucho cómo hemos hablado de todo, de verdad. Porque es que está en el trono, está en la competencia. Sí. ¿Te animaría, Silvete, a que te veas la primera parte del programa? De por qué en el baño, de por qué. Ay, qué bueno. Y bueno, obviamente. Mira, también se lo preguntaba Papá Gaby. O sea, realmente nadie se atrevía. Hasta que llegó Silvetti y te lo voy a soltar aquí. ¿Qué es, coño, Silvetti? Un aplauso, joder. No, pero. Volviendo al tema de Flor. Es que a mí me pasa con muy pocas entrevistas que yo no quiero preguntar nada. Que sí. Solo quiero que cuente. Y Flor ha sido una de estas ocasiones. De decir, a mí me pasó en su día con Sara Mérida,
me pasó el otro también con Azucena y me ha pasado con Flor. Sí, lo admito y no me escondo. Me pasa con la gente referente del fútbol femenino. Pero porque, A mí me pasa con gente que tiene carreras tan buenas y tan grandes. Me pasó, por y ejemplo, que desconocíamos. Y que desconocíamos. Porque no teníamos imágenes de ello. Y eso, aquí eso, lo trasladan con sus palabras y su charla. A mí me pasó con Jordi Cruz, el de Art Attack, cuando empezó a presentar Top Gamers Academy, que yo le entrevisté para el medio en el que trabajo. Y tío, me dio esa misma experiencia que me ha pasado con Flor y también me pasó con Tanice, en el creador de contenido, y con dos perfiles grande más. Grande Tanice. Grande Tanice. Que ya no sé qué más decirte, ¿sabes? Pero es como, sé que todo lo que me cuente, yo lo estoy disfrutando porque es cojonudo lo que me está contando. Está contándome su experiencia de vida, está contándome cómo ha llegado hasta allí, está contándome sus emociones, su lado más íntimo. Cuando un entrevistado llega a su lado más íntimo, es que uno, lo está disfrutando, y dos, se siente cómodo para poder estar hablando de todo esto. Pero ¿sabes cuál es la clave, Alvaronio? No perdáis el mensaje de Silvia. ¡Alejandro! Ahora ¡que no, que es importante! Es importante. Alejandro. ¿Sabes lo importante de nuevo juego, que es una chica, que esta chica, vamos, yo la sí que la he estado estudiando su perfil y tal, lo de árbitro lo pone en su perfil, eso ya no sé por qué no ha querido entrar en ese tema, pero leo literal, bueno, lo he quitado, pero vamos, que estuvo, ha tenido algún tipo de relación, coordinadora territorial de la Federación Catalana de Fútbol, Comité Técnico de Árbitros, a lo mejor es que estaba como coordinadora de la federación, que se llama así, el Comité Técnico de Árbitros, pero ha estado desde el año 2018 al 2022. Yo sí que he estado investigando su perfil, he estado investigando su historia, y es una historia apasionante, pero además es una historia apasionante de humildad. O sea, yo he notado, o sea, hay gente que habla muy diferente, que habla muy diferente estando en lo mismo. Levantamos ya el castigo, pero muy diferente estando en lo mismo. O sea, ella está tomándose la Queen's League como una competición en la cual quiere sacar lo mejor de su equipo, de sus jugadoras, y ella misma lo ha reconocido. La parte de fama, la parte de esa otra parte, ¿no?, ha tenido que aprenderla, pero para ella es algo accesorio que está ahí, que sí, que hay que hacerlo porque es consciente de que hay que hacerlo, y lo hace bien, no sé si ha asesorado o no con alguna persona, probablemente, pero lo hace bien, pero realmente ella tiene claro lo que es, y es una entrenadora. El problema de este mundo, y os lo digo siempre, es que no tenemos... Ya vas a manchar lo bonita que había sido la... No, Alvaronio, es que sabes que me enfada mucho. Yo siempre digo, cuando vamos, somos periodistas. No somos creadores de contenido, no somos influencers. Entonces, cada uno tiene que saber cuál es su rol. Y nuestra misión es contar lo que está ocurriendo, no ser protagonistas de la historia. La protagonista es Flor. Y nosotros, nuestra misión es hacer que cuente, y lo hemos hecho muy bien, lo habéis hecho muy bien, felicidades, hacer que cuente a una persona tan inteligente, tan preparada y tan humilde, que ha sido tan humilde de contar también las cosas que ha contado, pues nos ha hecho disfrutar. Y con mucha transparencia. Claro, esa es la clave. Por eso digo, esa es la clave. Tarjeta verde, toma, estás por la vida. Bueno, Alejandro, antes de que te enfades, que ya se ha enfadado, porque lleva 3 sanciones hoy. No, pero me refiero es que ha dicho... No, es que ahora echará la culpa a los árbitros. Que te cae otra. Ahora echará la culpa a los árbitros, Alejandro. Que no, que merecida, pero es que ha dicho Silvetti, ¿para cuándo aviso a Mascaró? Y os lo quería decir porque era importante. Es muy importante, es verdad. Es verdad. Mascaró, bueno, Silvetti, lo hablamos, pero oye, que cuando voy a quiera. Crear un nuevo rol hacia mí. Voy a personalizar ojo, aparte de la caja, árbitro. Espera, perdona. Aparte de guardar el dinero, voy a personalizar esto de los periféricos. Boom. Ojo, ahí. Ojo, que por cierto, papá, te saco la roja porque te has metido conmigo. Roja para... Yo voy a liderar el ranking, ¿no? Con tarjeta roja. Para el siguiente split puede estar gracioso. En vez de hacer predicciones, en vez de hacer predicciones de quién tal, podemos hacer predicciones de a ver quién es más expulsado durante el programa.
No, pero fíjate que Alejandro es muy fácil esa respuesta. ¿Quién va a ser más expulsado? ¿Jack, Alex, a María, Álvaro, Paco? Alex bate récord de todo, macho. Buenos y malos. Sí que es verdad que bate récord de el más sancionado, efectivamente, porque es el que más interrumpe. Y sin embargo, luego bate récords en Twitter, como y se mete el tío, se la saca y dice: ¡Hala! 130.000, 140.000 impactos que ha tenido aquí mi articulito. Así, porque, bueno, lo he dejado caer. Y cuenta aquí una historia y ya está, ¿no? O sea que es el tío récords, es el tío récords. Bueno, y no os perdáis el siguiente artículo, ¿eh? Bueno, ya os he compartido el de Piolín, pero no os perdáis el siguiente artículo que está preparando Alex, que se viene en curvas, ¿eh? Que está súper interesante también. Del Rayito de Barcelona. Cuidado, del Rayito, ¿no? Barcelona, efectivamente. Del Rayito Barcelona. Bueno, últimas palabras y nos vamos, chicos. Bueno, pues. No creo que nos falta sacar el invitado especial, sorpresa. El que me has comentado a mí esta tarde. Sí, ¿no? Claro, pero el invitado especial, yo creo que tiene que esperar mínimo. O sea, no él, sino el anunciarse mínimo. Al 14. ¿14? 14 yo creo que es buen día para anunciarse. De hecho, vienes ese día, Alex. Vamos a comprobarlo. Tic-tac. ¿Qué tramáis? Hay un invitado. No, el 14 estás de vacaciones, Álvaro. Bueno, por eso no pasa nada, que lo anuncie yo. Yo también, estoy de vacaciones. Olvidarme, todos. Yo aviso. Mete caña a estos, ¿eh? Mete caña a estos, que a mí ya me están echando la bronca para ir a cenar. Sí que vienes, sí que vienes. Aviso. Sí que vienes. Alex, el 14... El 14. Además, hemos dicho durante los últimos 10 minutos el equipo al que pertenece. Va a venir alguien de uno de los equipos de la Kings League que oscila los puestos del quinto al duodécimo. Vale, Álvaro, ya, que al final lo dices. No, del quinto al duodécimo. A ver. Se empieza así, se termina diciendo. Hay gente que tiene mucho tiempo, le gusta el Metropolitano y lo averigua. Wow. Hasta aquí puedo leer. Sí, yo no daría más pistas. No, solo King League y Metropolitano. Ya está. Hala. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, gente, vamos a meter la música. No os lo perdáis, os iremos informando porque vienen cositas muy importantes y muy interesantes. Vamos a meter la música y nos despedimos. Venga. A ver, que vea yo la música. Por cierto, ha habido otra sub, comentaban de la jaca con Flor, pero bueno, para la próxima invitación haremos la jaca. ¿Ha habido otra sub? ¿Cuándo? Durante el tramo final de la entrevista con Flor, de Zap Scarlett. ¡Hombre, Zap! ¡Hombre, Zap! ¡Pobrecita! Zap, muchísimas gracias, discúlpanos. Oye, pues si hay que hacer la jaca... No, espérate, la hacemos. Mira, está por el chat, así que se hace falta hacerla. Está por el chat, así que, oye, venga, darle caña. Los perifericos de Sport, te damos las gracias por la sub. Gracias, Zap, se te quiere. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Alejandro, sin que sirva de precedente, es tu momento. Nada, que muchísimas gracias por este split, que ha sido espectacular, la verdad. Y que en este tramo final de verano, un poco con el parón del deporte más normal, más rutinario, me he volcado bastante con la Kings y con la Queens, y que salgan cosas así mola mucho. Y joder, que la noticia que después de la final por parte de Cosmos ayer, la verdad que fue espectacular. Y más que lo que pongo por aquí, que orgulloso de pertenecer a los periféricos Royal y de que me dejéis aquí hablar y escribir de Kings y Queens. Bueno, hablarte de dejarte hablar es relativo. No te flipes. No, tío, que eres un puto crack, que estás escribiendo súper bien, y que además, gracias por traer a Flor, que ha sido una currada y muy bien, y también gracias porque has contrastado las noticias. La noticia del Piolín no es una noticia escrita, es una noticia contrastada, hablada con la protagonista, la foto nos la ha pasado la protagonista, y está muy bien hecho. Te han contrastado, que hablo justo después de mí. El trabajo que hay detrás es un trabajo muy, muy potente. Así que felicidades, compañero. ¡Alvaronio! Gente, muchísimas gracias por el tremendísimo programa que hemos hecho hoy. Espero que os haya encantado tanto como a nosotros.
no os perdáis los próximos programas porque van a venir muchos protagonistas. Ya avisamos en el presencial del viernes de previo a la final de la Kings League y Queens League que Perchita y Gemita van a venir. Finalmente en agosto no parece que vaya a poder ser, pero tranquilidad. Próximamente. Tranquilidad. Próximamente vendrán Perchita y Gemita por aquí. Así que no os perdáis, dejaos el follow y por favor, si tenéis un Prime o una Sub, siempre se agradece muchísimo porque al final nos ayudáis un montonazo con esto. Que no, que estoy en una silla normal. Estoy en una silla normal, joder. ¡Jack! No, yo... la verdad es que el directo de hoy me ha dejado impactado. La verdad es que me ha parecido increíble cómo Flor ha tenido esa soltura de estar aquí con nosotros después de, coño, de ganar la Queens. De ganar la jodida Queens, correcto. Que no se dice pronto, ¿sabes? O sea que hemos estado con la artífice del campeonato de Pío. ¿Vale? Eso sí, tampoco te vengas tan arriba, Flor, ¿eh? El siguiente split es de troncas. Uy, ¿vale? uy. Pero es como lo dice son. Cuando se ha ido, ¿eh? Ahí, ¿vale? ya tira la pullita, aprovechando que no está la protagonista. Ah, hombre, con lo que ha costado que se decante por un equipo, pues ahora el siguiente paso es decir las cosas a la cara. Muy bien, Jack, bravo, tarjeta verde, vamos. Poco a poco, hombre, poco a poco, no me das prisa. Y nada, María, gente, que... Bueno, iba a decir que... Es que si no, siempre dice que de corto. Vale, venga. Y lo haces, pero venga, adelante, María. Ah, ¿ya? Vale. Ah, sí, ah, vale. Bueno, gente, que se me vaya la pinza. Si es que yo soy así. ¿Para qué me voy a poner formal si se me va la pinza? Bueno, agradecer a todos los que nos habéis visto hoy un gran apoyo. Espero que os guste el super contenido. Y hago promo para mañana. Mañana es el draft, tanto de Kings como de Queens. Por favor, no quiero ser la única loca que se estudie los números y acabe hasta dentro de 3 meses con los números aún. Esto acaba, pero sigue y queremos más. La Queens que me vuelve loca, me flipa y quiero más. No quiero vacaciones. Yo quiero Prince Cup. O sea, mira, Prince Cup me vuelve mucho. También. Es que no hay vacaciones, gente. Aquí no se dan vacaciones. Me contaban ahí, me preguntaban por el chat de otros medios y tal. ¿Hacéis vacaciones? No, nosotros no hacemos vacaciones porque queremos manteneros informadas, informados, para que disfrutéis en esos ratos en los cuales estáis ahí con el caloret. Oh, pues nada, pues qué mejor. El calor. ¿Qué más refrescante hay que un Periférico Royal? Así que el lunes estamos aquí a las 10:15. María, ¿ibas a decir algo? Nada, saludos a la gente que vimos en el Civitas, mucha gente de Valencia, viva la terreta, ahora que has dicho el caloret, y le saco tarjeta verde a mi padre porque, anulada papá, te saco la verde. ¡Ay! Pues nada, gente, que se os quiere. ¡Adiós! ¡Chao!